Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a, bueno, a la siesta con barbas. Ya lo sabéis, durante hoy y mañana tenemos que comenzar a las 3 de la tarde, hora española. Vale, no sé muy bien la hora que es fuera de España, no tengo ni idea. Lo máximo que os podría decir realmente es la hora que para Harpy, ¿vale? O para Matos. Para los demás no tengo ni idea, así que lo siento muchísimo, ¿vale? Por comenzar antes, pero pensad que era o comenzábamos antes o realmente era prácticamente imposible el hecho de poder hacer streaming hoy y mañana, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hacer de 3 de la tarde hora española hasta las 6 de la tarde hora española, ¿vale? 3 horitas de streaming hoy y 3 horitas de streaming mañana, ¿vale? Ya el viernes el mismo horario de siempre, ¿vale? De 5 de la tarde hora española hasta las 9 de la noche hora española. Antes de nada, muchísimas gracias a toda la gente que estáis ya por aquí, ¿vale? Sabiendo que hemos comenzado dos malditas horas antes de lo que solemos comenzar. Señor Ratchet, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señor Rey, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Señor Jimbo, ¿qué tal estás? Bienvenido. Señor Fobox, ¿qué tal estás? Bienvenidísimo. Y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a toda la gente que vais entrando de Lurqueo 100%, ya lo sabéis, Radio Barbas. Y sobre todo importantísimo, ¿vale? Pensad que, bueno, que tenemos dos días a full 100% con este fantástico Going Medieval. Ya lo sabéis que ayer terminamos, bueno, ya tenemos toda la muralla hecha. Tenemos, ¿cómo decirlo? Hoy, o por lo menos lo que nos dé tiempo, quiero dejar los campos perfectamente bien puestos, ¿vale? Todos los campos de cultivo tienen que estar perfectos, ¿vale? ¿Para qué? Para que realmente cuando, bueno, pues cuando venga el invierno tengamos la máxima exponencia en cuanto a los víveres. Ya lo sabéis que en el anterior día lo pasamos entre mal y muy mal. Ya lo sabéis que estuvimos a puntito de cascarla. Estuvimos a puntito de morirnos porque nos faltó realmente el tema de lo que es la comida. Al final tuvimos muchísima suerte con el tema de, bueno, pues de conseguir carne. Pero bueno, prefiero que no nos la juguemos así. Así que en el día de hoy lo que vamos a hacer es el cultivo 100% bien hecho. Y además, ya lo sabéis, comenzaremos o vamos a poner los primeros cimientos de esa taberna subterránea. Ya lo sabéis dónde lo recordamos, dónde lo dejamos ayer. Justamente lo dejamos cuando nos vino un vendedor, ¿vale? O un mercader. Y lo que vamos a intentar hacer es comprarle las máximas cosas posibles. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, ahora te paso algo por privado, echar un ojo cuando puedas. Ahora mismo. Ahora mismo. What? Vale. Vale, no te preocupes, Rey. Vale, creo que es la persona que hizo... Creo... Vale, creo que es la persona que hizo el vídeo. No sé muy bien por qué lo ha subido él, ¿vale? Pero ya se lo reclamaré con el copyright y ya está, ¿vale? No pasará nada. A ver, mirad, pensad. Si ponéis exclamación YouTube, os sale el canal de YouTube que tenemos, ¿vale? Que es el actual, el que es nuestro principal. Si le dais a listas, justamente sale... Rey, por Dios, YouTube, ¿vale? No YouTube, por Dios. Yo tuve pelo. Yo también tuve pelo antes, ¿vale? Pero ahora mismo no tenemos pelo. A ver, mirad, recordadlo, ¿vale? Sale en listas. En listas pone listas de reproducción creadas y además, como tenemos el... Bueno, pues el canal de YouTube como artista reconocido, ¿vale? Por la propia YouTube, ahí pone álbums y singles, ¿vale? Por tanto, ahí os sale Cuentos de Taberna, os sale La Guerra Oscura y os sale La Orden de la Luz, que tiene tres canciones, ¿vale? La del ending, la de el opening y el opening de una versión un poco diferente, ¿vale? Por tanto, si lo queréis escuchar, pensad que incluso para lo que es el tema del canal de YouTube le va a venir muy bien, ¿vale? Porque pensad que son reproducciones extras. Así que todo el mundo que quiera escucharlo por el canal propio nuestro de YouTube, yo personalmente, vamos, os lo agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es más, como tengo las tardes de hoy y de mañana un poquito complicadetas, pensad que hoy por la mañana me he grabado el vídeo del martes que viene ya. Hoy he terminado en tiempo récord, he hecho el guión, he grabado la voz, he hecho algo que ya lo miraréis para el vídeo del martes, he editado el vídeo al completo y ya podemos decirlo que el martes ya tenemos el vídeo preparado. Mañana tendréis un vídeo, ojo. Es más, os lo voy a decir, ¿vale? ¿Para qué? Para que no busquéis en ningún sitio, sino que os vayáis directamente al canal de YouTube mañana por la mañana.
Ya lo sabéis que hoy justamente a las 11 de la noche tenemos un State of Play. Vale, ya lo sabéis que es una conferencia o una mini conferencia de Sony en el que realmente nos van a mostrar juegos de Play 4 y de Play 5 de nueva generación, hornada, como lo queráis llamar. Yo por la mañana voy a despertarme súper tempranito. ¿Para qué? Pues para que realmente os haga un resumen en vídeo de todo lo que han presentado. Vale, por lo tanto, el vídeo de mañana en YouTube va a ser el resumen y la opinión mía propia de todo el State of Play. Así que si lo queréis ver luego conmigo, vale, por la mañana tranquilamente, con vuestro cafelito, vale, o con lo que sea, yo personalmente os lo agradeceré muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego, ¿qué más? Vale, esto. Vale, pensad que justamente en la intro estaba viendo a ver qué tenía para comprar el vendedor este. Tenemos ciertos problemas, ¿vale? No son problemas realmente, sino que, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Tiene demasiadas cosas que nos interesan. Tiene tres armaduras ultra megatochas. Solo que, ¿qué pasa? Que tiene muchísimo dinero. O sea, que cuesta muchísimo dinero. Y pensad que el tema del almacén es lo que más nos cuesta. ¿Vale? Porque el tema del almacén es lo que más... Bueno, lo que peor nos perjudica, ¿vale? Yo vi este Son of the Forest, tal, buenísimo, barras con zona de... A ver, yo no quiero decir nada, pero se vienen... Bueno, estoy probando, Rey, ¿vale? Estoy probando mecánicas en cuanto al tema del... pues de los vídeos, ¿vale? Meter más memes, meter más esto, meter más lo otro, meter más todo esto... Vamos, que estoy realmente intentando... Vale, pues mirar a ver qué tal o qué, o bueno, o cómo funciona con diferentes ritmos, ¿vale? Si os dais cuenta, incluso dependiendo de los vídeos que pilléis, tienen o un ritmo más grande o ciertos memes, ciertas gracias, etcétera. Quiero ver realmente el tema de cómo lo, bueno, pues cómo lo convierte la gente en algo positivo o por si no le gusta. Vale, por tanto, durante los primeros meses del canal de YouTube, lo que vamos a hacer es eso, ¿vale? Es ir probando diferentes formatos. Pensad que el formato principal que tengo es el de presentaros juegos. Aproximadamente 5 minutitos máximo. Hay a veces que tengo 5-20, ¿vale? Pero pensad que mi intención es 5 minutos. Si es un poquito menor, mejor todavía. ¿Vale? Entre 4, 4 y medio, 5, 5 y medio aproximadamente. Y luego también, ¿vale? Quiero probar cositas nuevas, pero primero tenemos que meterle muchísima caña a este tipo de vídeos y ya luego lo que el tiempo, bueno, pues lo que el destino quiera que suceda. Ese es uno ya de mis favoritos. Mezclas una explicación con un poco de meme y atrae y te ríes y te incita a seguir viéndolo. Es que, a ver, yo creo que es muy bueno. Vale, yo creo que el de The Forest me ha salido bastante, bastante bien. El de la semana que viene no es meme, pero sí tiene una parte diferente al principio. Vale, que espero que os guste. Vale, está como muy mimado, ¿vale? Como muy estilo Barbas. Y Pelao, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, vamos a ver qué compramos por aquí. Vamos a ver qué compramos por aquí. Armaduras paso de ellas, porque son inviables. Vale, son 600, 500 y 800. ¿Dónde voy con esto, tío? Es que es inviable. Vale, semillas. A ver, quiero comprar este casco. O sea, quiero comprar este maldito casco. Y es más, voy a ponerlo para comprarlo, tío, porque es un casco de hereje. Mirad, mirad el maldito casco. Para llevar cuernos, tío. Por favor, necesito esto. Necesito esto y se lo voy a poner a Phobox. Phobox va a llevar cuernos, tío. Ya está, decidido 100%. Así que lo siento, señor Phobox, pero vas a llevar cuernos. Vale, luego, ¿qué más tengo pillado por aquí? Es que no sé lo que pillamos al final. Pi, 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 pi. Buah, qué jaleo esto, por Dios. Vale, tengo esto, bien. Ah, vale, mirad. Tenemos semillas de coles, remolacha, zanahoria. Vale, pensad que necesito las máximas semillas posibles. Vale, tengo 900 pavos para realmente... Vale, ladrillo de caliza. Es que lo podríamos hacer nosotros también. Podríamos hacer nosotros la caliza, creo yo. ¡Hostias! ¿Hola? ¿Habéis visto la madera que tenemos? No me había dado cuenta de la maldita madera que tenemos. 12.000 644 trozos de madera. Estamos rotísimos, tío. Estamos rotísimos, por Dios. Yo no quiero decir nada, pero... Madre mía, por Dios. A ver, mirad, ladrillos, ladrillos, ladrillos de esto por aquí. Vale, me voy a dar 50. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Pide una armadura de oro, Jimbo. Lo había pensado, tío. Pero es que son demasiadas. Demasiado caro, creo yo. Es que, a ver, ¿pillamos el de 700?
armadura de placas de oro. Es que si pillo esto, claro, tengo que quitar, mirad, ¿sabéis cuál es el problema? El problema principal que tenemos es el... Por Dios, me estoy haciendo una picha de lío esto. Vale, esto cero. Vale, es esto. El peso. No podemos. Necesitamos quitarle peso. Necesitamos quitarle peso hasta llegar a 1600. El problema que creo, vale, es que no sé cómo lo vamos a hacer porque no creo que podamos. Tendremos que comprarle algo más y quitarle peso realmente. 70. Es que es inviable, tío. Es que no podemos. O sea, tengo que encontrar el equilibrio perfecto entre comprarle cosas y venderle y que realmente podamos gestionar el tema del almacén. Los botiquines. Ya, pero los botiquines realmente dices de comprarlos. Es que tengo un problema. Y es que si compramos los botiquines, es que aún así no pesan nada. Vale, no pesan nada realmente. O sea, yo compro 10 y 10 y ya se me meten en 700 pavos. Es que no podemos. A no ser que pongamos a venderle cosas, vale, que realmente... Es que no podemos. Tenemos que cambiar aquí algo. Vale, porque yo le puedo poner... Pero es que no podemos, tío. Necesitamos ajustar esto mejor. Necesitamos ajustar esto mejor. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a poner la armadura, ¿vale? Me llevo la armadura esta. 700 pavos. Bien, me llevo el escudo que también me interesa. Vale, porque creo que un escudo de estos podría funcionar bastante, bastante bien. Vale, nos llevamos el casco. Nos llevamos también el las semillas. Semillas de zanahoria. Vale, ¿qué pasa? Que quizás tenga demasiadas semillas de zanahoria por aquí como para comprarlas todas. Vale, y de remolacha 28. Vale. Tenemos 600 gramos realmente para venderle. Aquí viene nuestro problema principal. Vale, que lo que le vendemos nosotros es demasiado pesado. Vale, si le vendemos 500... Vale, 500 podemos. 550 también. 600 también. 700 ya no podríamos. Ya no podríamos. ¿Y qué pasa? Pues que realmente... Es que no sé cómo hacerlo. Es que no sé cómo hacerlo. No podemos venderle... O sea, no podemos comprarle todo realmente. Tengo que quitar cosas, así que lo que vamos a quitar es el sombrero. Lo siento, Fobox. Te vas a quedar sin sombrero y ya está. Ponemos menos 600. Vale, ahora sí. Bueno, no, tampoco. 620, tampoco. 610, tampoco. 615. Tampoco. 609, tampoco. 605, tampoco. 600, ya está. Vale. Ya, pero ¿sabes cuál es el problema, Jimbo? Que no sé cuál es el peso de cada cosa. O sea, no pone... Ah, bueno, sí. Peso, vale, que nos pone aquí el peso. Vale, nos pone aquí el peso. Va, pero es horrendo realmente. Es horrendo el tema del peso. Es horrendo el tema del peso, tío. Vale, sí. A ver, pensad qué semillas tenemos. Aunque parezca que no. O directamente, vale, pasar y no comprar esto. Ya está. Y ya está. Vale, yo creo que así podríamos hacerlo bien. Vale, le quitamos peso aquí y se lo vendemos y ya está. Mirad. Mirad. Así tenemos algo muy bueno. Así es el equilibrio. Vale, con esto es el equilibrio. ¿Qué pasa? Que realmente lo que tenemos que hacer es... vale, voy a ponerle un poquito más. Lo que vamos a hacer es comprar más de las semillas. Vale, compramos más semillas hasta que realmente se nos llene todo. Está
Estamos ahí, ¿eh? Yo creo que podemos ajustarlo, ¿eh? Vale, lo ajustamos ahora nosotros aquí y... Es más. Con esto, lo que conseguimos realmente es el hecho de venderle y de darle 200 pavos más de lo que realmente le corresponde. Esto nos viene muy bien, ¿vale? Porque el tema de la diplomacia, conseguimos diplomacia extra con ellos si dejamos ofertas para ellos bien, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es esto. Menos 200, ¿vale? Porque ya si no nos metemos en un follón. Venga. Aceptamos. Perfecto, genial. Vamos a recoger esto ahora. Vale, tranquilamente hasta, vale. El tema de las huertas, ¿vale? Pensad que todo esto va a ir de huertas. Vale, todo esto es lino. Bien, esto tiene que construirlo también por aquí. Bien, esto teníamos el tema de las cestas. Bien, vale, está todo plantado ya, ¿no? O sea, en cuanto al tema de... Vale, en cuanto al tema de las semillas, están todas plantadas, ¿no? Si no recuerdo mal. Buah, es que remolacha tenemos demasiadas, tío. O sea, remolacha... Tenemos que hacer un campo lleno de remolachas. Pero remolachas hasta, vamos, hasta el mismísimo. A ver cómo hacemos esto ahora. Porque vamos, son muchísimas remolachas al final. Vale, voy a intentar cerrar esto. Vale, para hacer diferentes cultivos aquí. Vale, por ejemplo, remolacha. Es que remolacha, ya os digo, tenemos para parar un maldito tren. Remolacha tenemos para, vamos, para invitar a todo Twitch. Pero todo maldito Twitch podría venir aquí a comer remolachas. Vale, ¿qué más tenemos? Vale, trabajos. ¿Quién está construyendo realmente? Vale, bar. Perfecto, genial. Vale, están durmiendo porque son las 9. Bien, pues yo mientras tanto organizo esto. Vale, quizás me interese, por ejemplo, quitar esto y hacer... Vale, vamos a hacer esto mejor. Vale, esto por aquí. Vale, para que se cierre mejor. Perfecto, genial. Vale, esto está bien cubierto por aquí. Vale, por aquí deberíamos luego más adelante el tema de poner lino. Vale, porque queda bien en cuanto al tema de lo que es la... Bueno, realismo, decoración. Vale, por tanto, lino aquí podríamos poner todo el que quizá... Vamos, es que de lino tenemos 2605. Vale, por tanto, de lino también podemos poner lo que nos dé la gana. Vale, ¿el lino dónde está? Por aquí. Bien. Vale, pues mirad, el lino lo vamos a poner así. Vale, el lino es 1, 2, 3 y 4. Vale, lo voy a poner así. Para que quede recto realmente. Vale, ¿para qué? Para que este espacio podamos poner incluso hasta unas mesitas o algo. Vale, rollo para que ellos descansen tranquilamente. Creo que el tema... Porque pensad que lo que ya quiero empezar a hacer es el tema de la decoración, ¿vale? Quiero empezar a meterle un poquito más de decoración, ¿vale? Para que se note realmente, pues, que está curradito esto. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, por aquí. Taburetes por aquí. Vale, un taburete por aquí. Y otro por aquí. Vale, por aquí podríamos también poner algo más adelante. O quizás me interesa moverlo uno más. No, porque si no estaría demasiado cerca. Vale, luego por aquí se puede poner, yo qué sé, pues una antorcha, algo de decoración que podamos encontrar por ahí, etc. Vale, ¿qué más podríamos poner? ¿Qué más podríamos poner? Vale, Gariette está haciendo esto. Bien, perfecto, genial. Vale, lo que me interesa es esto. Lo que me interesa es esto. Vale, necesito ver cómo terminan toda esta zona. Es lo que realmente más me interesa. Vale, porque supongo que irá por... ¿Cómo decirlo? Irá por prioridades en cuanto al tema de la comida primero y ya luego lo de lino, supongo. Vale, Fobox se va a encargar de este, ¿no? Perfecto, genial. Vale, Fobox, I love you so much. Vale, por cierto, grosellas las pillamos. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bien, por aquí podríamos hacer incluso algo que nos pueda... ¡Ah, bueno, esperad! Hoy vi una foto, justamente de los desarrolladores, que tenían esto puesto de una forma brutal, tío. Y me molaría intentar imitarlo. Voy a ver si soy capaz de hacerlo. Va a ser que no por mis caminos, tío. Mierda. No podemos por mis caminos. Porque en vez de tenerlo, ¿vale? Con caminos, tenían realmente todo dividido
mediante las vallitas estas. Y quedaba bastante, bastante bien. O sea, quedaba muy, muy a nivel estético, como muy realista. Solo que quizás a nosotros no nos interesen más los caminos estos. ¿Vale? Porque si no... Es que yo creo que va a ser mejor. Para el tema del movimiento y para el tema de cultivar los campos y tal, va a ser muchísimo mejor así, creo yo, ¿eh? Yo creo que nos va... Yo creo que sí. Yo creo que nos va a gustar más así. Vale, el tema de los palos y tal... ¿Por qué se han descompuesto los palos? Joder, es que mirad lo que tenemos por aquí, macho. Mirad la de madera que tenemos, por Dios. Oye, ¿y esto qué, tío? Vale, vamos a ver a quién se lo ponemos. Se lo vamos a quitar a... Vale, armadura, le quitamos la armadura a este. Venga. Pillamos esto y continuamos, entonces. Vale, ¿qué tenemos más por aquí? Vale, Jimba está durmiendo, bien, perfecto. Vale, camas tenemos para todos, creo, si no recuerdo mal. Vale, ¿ya hemos plantado todo? No, nos faltarían esto por aquí. Vale, zanahorias. Zanahorias tenemos de sobras también para poder hacer un cultivo. Yo creo que lo suyo sería hacerlo por aquí también. Solo que lo que más me jode es que... bueno, por aquí abajo quizás. Claro, es que yo podría destruir todo esto. Yo podría picar todo esto. O sea, yo podría picar todo esto y hacer una escalera. Y creo que quedaría muchísimo... Vamos, creo que quedaría muchísimo, muchísimo mejor. Quedaría mucho más realista, creo yo. ¿Vale? Y utilizar también esta zona para el tema del cultivo. ¿Vale? Y que el cultivo no se vaya para estas zonas también, sino que se quede por aquí abajo. ¿Vale? Todo esto. Y creo que sería muchísimo mejor. Yo personalmente creo que sería muchísimo, pero muchísimo mejor. ¿Vale? Para el tema más, pues ya lo sabéis. ¿Vale? Creo que ya me conocéis el tema de jugar a lo más realista posible y... Y se nota. Vale, esperando recursos. Bien, prioridad tenemos aquí. Prioridad no, ¿no? Vale, carbón también. Deberíamos hacer también carbón, creo yo. Hasta que tengamos... 20 de carbón. Vale, ¿esto qué es? Esto es alguien que no tiene... ¿Esto qué es? Herrería, no, artesanía, ¿no? Amigo, que no hay nadie haciendo artesanía. No hay nadie haciendo artesanía. Ya decía yo. Vale, Jardiana, te vas a encargar de esto entonces. Vale, ¿qué os parecería si dejamos a Jardiana como la persona encargada del tema del crafteo? Pensad que tiene cocina 21, tiene artesanía nada, tiene herrería en 0 pero por 2, y carpintería por 1 y sastrería por 1. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sería muy buena idea. Sería muy pero que muy buena idea. Vale, el tema de construcción, vale, perfecto, genial, vale, construyendo esto se va a quedar muy bien. Vale, esto también se va a ir fuera, necesitaríamos a alguien con el tema de la minería. Vale, que es Fobox, claro, pero Fobox tiene el cultivo. Hasta que realmente el cultivo no termine, va a ser inviable el hecho de poder hacer esto. Así que le vamos a dar a Jimba, creo yo. Le vamos a hacer a Jimba que pique todo esto. Vale, los cultivos están bien. Vale, por aquí también vamos a poner decoración. Por aquí vamos a poner decoraciones también. Vale, ¿qué podríamos poner para que no sea siempre igual? Vale, Vale, por aquí podríamos poner incluso hasta un... Estoy pensando a ver qué hacer por aquí. Porque quizás nos hace falta el tema de la investigación. ¡Ojo! Muebles 2. Vale, buenísima. Vale, perfecto. Justamente lo que quería. Y señor Nevala, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bienvenidísimo. Desbloqueamos y tenemos nuevos muebles. Me encanta, tío. Vale, cofres. Y candelabros. Maravilloso. Maravillosísimo. Tenemos también trampa de metal. No me interesa. Vale, y luego tenemos camas. ¿Qué es lo que hemos descubierto también? Vale, candelabros también. Vale, cera de abeja que no tenemos. La apicultura. Deberíamos ponernos ya con el tema de la apicultura, tío. Mirad los cofres como molan. ¡Ojo! Soporte para armaduras. Me acabo de dar cuenta de ellas. No me jodas. No me jodas, tío. Que tenemos también soporte para armaduras.
para que no estén en el suelo. Va, pues me parece brutal, ¿eh? O sea, personalmente creo que se va a quedar genial. Se va a quedar muy, pero que muy bien esta zona entonces al final. Es más, lo que deberíamos hacer es quitar esta zona ya, creo yo, ¿eh? Quitar esta zona ya. Yo creo que con... pues es que no sé si voy a tener suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Creo que no. Creo que no tendremos. A no ser... A no ser... que hagamos esto. Obvio. Vale, mirad. Tengo la idea. Tengo la idea realmente para que esto quede perfecto. Ponemos filas de armadura. Vale, 4. ¡Ah, mirad cómo mola! ¡Mirad qué tremendo, por favor! Pensad que esto es como el cuartel general, ¿vale? Que es el cuartel en el que realmente lo que vamos... Bueno, pues vamos a tener el tema de... ¿cómo decirlo? De las armaduras y de las armas. ¿Vale? Pensad que todo está lleno ya de armas, ¿vale? Por todo lado. ¿Vale? Está todo, todo. Están los escudos, las armas, a distancia, cuerpo a cuerpo, todo, todo, todo. Y Fobox, te has puesto rebelde, cabronazo. Ratchet, creo, personalmente, que es lo mejor que tenemos. Y es más, vamos a ponerla mejor todavía, ¿eh? Vale, cofres. Mirad cómo molan. Un cofre y dos cofres. Vale, armería por aquí. Vale, esto deberíamos girarlo, tío. No sé por qué, pero creo que esto quedaría mejor así. Creo personalmente que quedaría muchísimo mejor así. ¿Vale? Reubicándolo justamente contra esto para tener espacio nosotros, creo yo. ¿O no? Es que no lo sé, tío. Voy a intentarlo, ¿vale? O sea, voy a ver qué tal queda. Buah, pero queda genial, ¿eh? Queda muy bonito. Y pensad que podríamos haberle hecho hasta más grande incluso. Vale, esto por... esto... vamos a cambiarlo. Vamos a girarlo, ¿vale? Vamos a girar esto de aquí. Vale, bien. Y este está girado. Perfecto, genial. Vale, pues... me interesaría también el tema de... apicultura. Vamos a darle ya, ¿no? Hacemos apicultura. Hacemos apicultura. Y empezamos... el tema... de la... de la, joder, ¿cómo es? De la miel. ¿Vale? Necesitamos paja. Vamos a buscarla. ¿Vale? Pensad que tenemos que tener algo para el tema de la paja, tío. Porque realmente no encuentro la forma de que tengamos. No sé muy bien por qué. ¿Vale? Pero no nos ha salido ningún tipo de material para poder plantarla. Y es más... vale, aquí hay. Vale, buenísima. Aquí hay, vamos, aquí hay muchísima. Vale, para mí todo esto. Vale, pensad que esto es esencial. Esto para lo que queremos hacer ahora mismo es esencial. Es más, ¿hay alguien que tenga lo de la poda? Vale, no hay nadie que tenga poda. Vale, deberíamos poner a podar a Pechitos. Vale, primero Pechitos se encargará de la poda. Vale, pensad que realmente el tema del cultivo va muy bien ya. Vale, pensad que me faltaría solo esto. Me faltaría el campo de lino, solo esto. Y no entiendo muy bien por qué no... por qué no cultivan aquí. Me parece súper extraño, tío. Vale, vienes ahora, ¿no? Vale, quizás porque no ha dado tiempo todavía. Podría ser. Pues que están a tope, ¿eh? Están a topísimo, macho. ¿Veis? Me da muchísima rabia esto, tío. ¿Por qué no podemos poner el lino aquí? ¿Quizás porque tenemos ya un máximo de lino? Porque pensad que se están encargando de esto en vez de cultivar realmente. Y pensad que estoy con nivel muy alto de prioridad. ¿Quizás tiene que ver con el tema de que tenemos el máximo lino posible ya? Yo creo que no, vamos. No debería ser así. O sea, no debería ser así.
Lo voy a dejar un poquito más, ¿vale? Por si... Bueno, por si realmente pasa algo o no pasa algo. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas de que eso se cultive bien, ¿eh? O sea, tengo mis malditas dudas. Vale, esto también fuera. Vale, esto también fuera. Para empezar a hacer aquí nuestros cultivos. Y hacemos una escalera. Vale, colmena de paja. Vale, las colmenas. Hostias, pues me parece muy buena idea el hecho de ponerlas aquí, creo yo, ¿eh? Poner un par, o sea, un par de colmenitas aquí. Vale, tres colmenas. El problema es que no tenemos paja. Vale, Jimba se ha vuelto rebelde. Me cago en Jimbo, por Dios. Y Brysons, ¿qué tal estás? Bienvenido. En montaña y ganar la mayoría de ataques. Brysons, yo estoy perfectísimamente bien, por Dios. Perfectísimamente bien. Y señor Hogar, ¿qué tal estás? Por Dios, bienvenido. Aunque no lo parezca, llevo aquí 30 minutos y como ando hablando con gente no puedo saludar. Olis hermoso. Señor Hogar, bienvenido. Y pensad que tenemos algo maravilloso dentro de este canal. Y es que realmente somos Radio Barbas con todo lo que eso conlleva. Vale, ya lo sabéis, quien quiera ser, vale, quien quiera saludar dentro de lo que es el streaming, yo personalmente le diré hola. Quien quiera disfrutarlo, vale, desde la barrera, como yo siempre digo, vale, pensad que cada uno lo consume y lo tiene, vale, como le dé la gana, por Dios. Como le dé la gana. Brysons, ¿tú piensas realmente que es ahora? Vale, que justamente es ahora porque la comida está bajita. Vale, pero lo tenemos perfectísimamente bien. Lo tenemos perfectísimamente bien. Hogar, lo sé. Y de verdad, gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Vale, voy a quitar esto, entonces. Jimba, cocina. Jimba, deberías ponerte a cocinar. Pero claro, está. Jimba está a su puta bola, con perdón. Necesitamos... Mirad. Mirad cómo mola, tío. No me digáis... O sea, no me digáis que no ha quedado tremenda la zona de la... Bueno, pues de la armería. Pero tremendísima, por favor. O sea, creo que es una de las partes que estamos terminando que realmente se está quedando mejor, ¿eh? Vale, voy a hacer también aquí... Ah, bueno, esperad, claro. Tenemos candelabros nuevos. Mirad cómo mola esto. ¿Puedo poner uno aquí? Claro, cera de abeja. Que no tenemos, tío. No tenemos cera de abeja. Sería momento perfecto para... Vale, cofres aquí. Vale, cofres aquí. Vale, sería el momento perfecto para hacerlo de... Vale, verano, perfecto. Vale, para hacerlo de... Lo de las estas, ¿vale? Nos faltaría... Vale, tenemos ya más o menos eso. Vale, esto es lo raro, tío. Esto es lo raro. ¿Por qué no va esto? Vale, excavando. Jimba, termíname esto. Vale, termíname esto. ¿Cómo los consigues? Muy fácilmente. Es más, yo me he dado cuenta hoy. Vale, justamente en el soporte de armas hay una variación. Que es soporte para armaduras. Y me acabo de dar cuenta, tío. Me acabo de dar cuenta de ello. No me había dado cuenta nunca, macho. O sea, no... O sea... No me había dado cuenta. No me había dado cuenta, tío. Y cuando he dicho yo, no puede ser verdad. Porque yo tenía todas las armaduras por el suelo. O sea, rollo en plan de... A tomar por saco. Y el cofre. El cofre es de esto. El cofre es de... De esto. De muebles 2. Es de muebles 2. Esto sigue sin ir, ¿eh? Esto sigue sin sin cultivarse, ¿eh? Me parece muy raro. Vale, ya tenemos comida, ¿eh? Ya tenemos comida. Vale, buena esa. Vale, remolacha. Joder, yo no quiero decir nada, pero mirad la remolacha, tío. La maldita... ¿No te han dado plaga? Sí. Es más, estuvimos casi a punto de morir por culpa de una maldita plaga, tío. Mirad mirad la comida que nos va a salir a partir de ahora, tío. Va a ser la hostia.
Va a ser acojonante, vale. ¿Por qué no construye? O sea, ¿por qué no construye esto, tío? Es que no sé si se ha bugueado. No sé si se ha bugueado, tío. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos zanahorias 22. ¿Veis? Y ahora sí va. Me parece muy raro. Vale, 22 de zanahorias. Vale, 20 zanahorias aquí. Bien. 20 zanahorias aquí. Vale. Las zanahorias sí las ponen. Vale, tenemos coles también. Tenemos coles. Vale, coles tenemos 65, la Virgen del Pompillo. Vale, aquí van 50. Aquí van 50, ¿vale? Por lo tanto, hasta que no construyan esto, no voy a construir más de agricultura. ¿Por qué? Porque si no, luego no sé cuántas realmente nos quedan en cuanto al tema de las semillas reales. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos comida, ¿no? O sea, Jimbas está 100%... Vale, no tiene suficientes camas. ¿Qué os parecería? ¿Nos da la sensación de que deberíamos empezar a hacer casas? Me da la sensación de que deberíamos empezar a hacer casas, ¿eh? Me da la sensación de que deberíamos hacer casas. Porque si no, al final nos vamos a quedar prácticamente sin espacio. Hombre, ¿tú piensas realmente que está aquí? ¿Vale? ¿Tú piensas que aquí? O sea, a ver si lo puedo pillar. Vale, mira. Aquí. Madura. A punto de dar semillas. Esto quiere decir que realmente vas a tener semillas a punta pala con esto. Vale, por lo tanto, quizás te salga rentable el hecho de hacer esto. Vale, de tener ciertos huertos. Vale, para conseguir semillas. Vale, yo por ejemplo lo que hago es esto. Es campo de coles. ¿Vale? 20 que sean para dar semillas. Y luego pongo... Y luego ponemos por aquí. Vale, cierro esto. Bueno, espérate, esto debería cerrarse con... Debería cerrarse eso, tío. Y Mirli, ¿qué tal estás? Bienvenido. Bueno, es que quería saber si la Guildmastreijar en los SAR de aquí es la de la Orden. Sí. Tal cual. La Orden es el clan número uno, ¿vale? Por lo tanto, es el que más gente tiene y el que más gente de nivel más alto hay. Vale, pongo esto por aquí. Vale, y aquí ponemos los cultivos que tenemos antes de las coles, pero... Vale, pero para madurar, ¿vale? Para que realmente nos dé comidita para luego comer nosotros. Vale, perfecto. Vale, también tenemos esta zona de aquí. A ver cómo lo hacemos o a ver qué hacemos aquí. Que por cierto, vaya diferencia. Vale, vaya diferencia entre el tema de cómo decirlo. El tema de la madera, vale, que queda espectacular con el tema de, bueno, del suelo de mimbre. Vaya maldita diferencia en cuanto a nivel gráfico, Vale, ponemos... Por aquí ponemos... Pim, pim, pim. ¿Vallas por aquí podemos? No, ¿no? Venga. Unas vallas por aquí, ¿vale? Para separar lo que es esta zona. Bien, perfecto. A mí el tema de la piedra me va a costar, ¿eh? Porque no sé muy bien cómo lo vamos a hacer. Porque es que no hay piedra aquí. Aquí no hay nada de piedra. Aquí no hay nada, nada, nada de piedra. Así que no sé si tendré que ir comprándola poquito a poco. No tengo ni idea de lo que vamos a hacer. Es que no tengo ni idea. Oye, por cierto, ¿esto ya qué? Deberíamos hacer todo esto. Pero habéis dejado el juego ya. Digo que solo somos 2 T3 y hay mucha peña de... Pero Mirli. O sea, ya formas parte de la Orden entonces, ¿no? Tú piensas que cada uno que juegue como quiera realmente. ¿Vale? Piensa que hay gente que juega, gente que no juega, gente que lo ha dejado, gente que no lo ha jugado, ¿vale? Y tú piensa que estoy echando a toda la gente que lleva muchísimo tiempo sin jugar, ¿vale? Más de una semana. Así que estamos en fase de reagrupar todo ello.
Y señor Tínez, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y Jequichu, ¿qué tal estás? Bienvenido. Prefiero que no. Vale, prefiero por lo menos o de primeras el hecho de intentar yo hacerlo. Vale, si necesito algún tipo de consejo, yo os lo pido sin fallo, ¿vale? Vale, esto por aquí. Vale, esto por aquí. Vale, esto no lo han recogido aún todavía, tío. Deberíamos ir a por ello. Deberíamos ir a por ello. Deberíamos ir a por eso, ¿eh? Poda, que una persona solo se encargue de la poda. Que es Pechitos, realmente. Pechitos, por favor, ¿puedes despertarte? Y señor Ifrit, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y piensa, no lo pensaba decir, ¿vale? Pero hoy, justamente a las 7, tenemos la misa de mi abuelo, ¿vale? Justamente el día 4 hizo el primer año, ¿vale? Desde que nos dejó. Y mañana es por una buena causa, ¿vale? Mañana incluso hasta os enseñaré fotitos, ¿vale? Solo que no puedo decir nada porque no es mío, ¿vale? Pero mañana es algo muy bueno. Así que lo compartiré tanto por Twitter, creo yo, como por Discord. Vale, hoy es más, bueno, pues un poquito menos gustoso. Vale, lo de mañana sí es bueno. Sí es muy, pero muy bueno. Vale, y he dicho, joder, empezamos a las 3, terminamos a las 6, me da tiempo a hacer todo, me da tiempo a trabajar, me da tiempo a ir a los asuntos familiares, etcétera, y ya está. Y señor Tínez, va muy bien, tío. O sea, Villaflandre, estoy encantadísimo. Estoy muy, pero que muy a gustito con lo que estamos consiguiendo. Pensad que os podría invitar a todos. Mirad qué locura de remolachas, tío. Mirad qué locura de remolachas. Mirli, nunca se vendió el clan como traijardeo. ¿Vale? Por tanto, si buscas traijardeo, yo incluso hasta te digo que quizás no sea el mejor clan. ¿Vale? Por más que nos duela. ¿Vale? Somos un clan súper, súper de chill, ¿vale? Pero chill 100%. Así que yo te invito a que, personalmente, ¿vale? Si quieres tryhardear, hay millones y millones de clanes mejor que el nuestro para ello. Lo vamos a comentando a veces de Villaflandre entre algunos por Discord. ¿En serio? ¿En serio, Tinez? Pues darme más información de eso, por favor. Por favor. Y Mirli, si te quieres quedar por aquí, yo te lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y espero, vale, que te lo pases de putísima, putísima madre. Vale, mirad, bien. Comida por aquí. Vale, más por aquí. Vale, tenemos dos de zanahorias. Dos de zanahorias. Dos de zanahorias. Vale, dos de zanahorias. Remolachas tenemos suficientes, creo yo. Joder, es que remolachas tenemos demasiadas, tío. Vale, coles tenemos... ¿Coles tenemos cuántas? 16... Bien, perfecto. O sea, me estáis diciendo que mientras que jugáis al 1, estáis comentando el puto Villaflanders. No puede ser verdad, tío. No puede ser verdad. O sea, no puede ser verdad. O sea, dime que es mentira. Dime que me estás vacilando, por favor. Dime que me estás vacilando. Me estoy arrepintiendo de poner este solo así, ¿eh? Me estoy arrepintiendo porque no me pega ni con cola, macho. Es más, ¿estáis preparados? ¿Estáis preparados para hacer todo el suelo de madera? ¿O no? Buah, es que no sé si jugármela. A ver, madera tenemos de sobra. Tenemos 14... No, 12.000. ¿Nos la jugamos o qué? Es que se podría quedar tremendo. Solo que me interesaría más hacerlo de piedra, creo yo. De caliza. Solo de bloques de caliza. Buah, pues no sé qué hacer, tío. Solo que son ladrillos de caliza, tío. En plan, las veces que lo hemos comentado, no estabas en directo. ¿Has visto a Sir? Sí, con la vía de Flandes que estaba... Maldita sea. De renta la piedra sale cara y la madera va bien. Ya... Ya. Pero... me la voy a jugar, tío. Solo que... para hacer ahora todo esto, ya veréis. Nos vamos a tirar... bastante tiempo, ¿eh? Me la voy a jugar. A tomar por saco, tío. Oh, Dios mío. Oh,
Dios mío, Jimbo me va a matar, tío. Jimbo me va a puto matar, macho. Me va a coger y me va a reventar. Me va a reventar, tío. De lo que estamos haciendo. Me va a coger y me va a reventar. Vamos a reagrupar todo esto. Vamos a volver a hacerlo todo. Vamos a ponerlo todo de madera, tío. Vamos a poner todo de madera. De otro color. Para que sea más bonito. De otro color para que sea más bonito. Y señor Tínez, que va todo muy bien, por Dios. De otro color para que sea más bonito. De otro color para que sea más bonito. De otro color para que sea más bonito. Miraré a ver cómo lo hago ahora, ¿vale? Miraré ahora a ver cómo lo hago. Me fliparía el hecho de solo coger esta de aquí, tío. Miraremos a ver cómo lo hacemos. Pero vamos, que la de palos que vamos a recoger ahora no tiene nombre. ¡No! ¡No, tío! Los campos, no me jodas. No me jodas, tío. Ya veréis la que van a tardar para hacer los malditos... Hostia, pues va muy rápido, en verdad, ¿eh? Van extremadamente rápido haciendo el tema de... Haciendo el tema de la destrucción, ¿eh? Van muy, pero que muy rápido. Es más, voy a hacer los campos como os dije antes. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vale, voy a hacer un pasillo, creo yo. Vamos a hacer un pasillito, creo yo. Vale, bien. Vale, yo recuerdo en su día ver una opción que ahora mismo no la veo, tío. Y es el tema de cerrar esto. O sea, ¿cómo se puede cerrar esto? Antiguamente había una sección, ¿vale? Para cerrar la esquina. Para realmente cerrar la esquina. Solo que ahora mismo no sé, o no puedo hacerla, o la han quitado. Es que no lo sé. Antes sí se podía. Es verdad, combustible de palos. Y es más, podríamos hacer, vale, madera de aquí. Pero en estilos... Pero es que no me sale realmente. Variante, pero no me sale. O sea, no me sale realmente. No hay variantes. O sea, no hay variantes. ¿Y Nuria, qué tal estás? Bienvenida. O sea, no hay variantes. O sea, está el de la valla de caliza y la de los palos. Ah, vale, con esto. No puede ser verdad. Vale, ya está. Vale, que la han cambiado de lugar ahora mismo. Ahora sí. Vale, pues... Vamos a ver cómo lo hacemos entonces. O sea, yo pongo esto aquí. Claro, pero es que no me interesa realmente poner eso aquí. Yo creo que lo voy a dejar así. Yo creo que lo voy a dejar así. Vale, para que tengamos hueco también para pasar... Yo creo que lo voy a dejar así. O sea, queda como más realista, creo yo. Porque si yo, por ejemplo, cierro ahora esto, mirad. Se va a quedar fatal. Voy a dejarlo así, creo yo. Vale, porque si pensad que si me pongo a hacer esto por aquí, ¿vale? No vamos a tener hueco para poder pasar. Y los personajes van a ir dando vueltas. Yo creo que así se queda muchísimo mejor. Vale, rollo más o menos organizado y ya está. Y ZZ Spen, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Vale, yo creo que lo voy a dejar así. Vale, ¿cómo vamos con la destrucción del suelo? Madre mía, ahora... Hombre, lo bueno es que tenemos el camino hecho gracias a los palos. Así que tampoco está tan mal, ¿eh? Tampoco está tan mal. Vamos a ver cómo hacemos esto ahora.
Vale, dos de madera. Pero tengo que destruir long todavía esto. Hasta que no se destruya no puedo hacerlo. Vale, esto es una puerta, ¿no? Sí. Jimbo, sí, pero supuestamente están haciéndolo bien los otros. Vale, supuestamente se están encargando los agricultores de poder limpiarlo, pero vamos, tiene pinta de que no. No, no entiendo muy bien esto. Una duda sobre el juego al late game del juego, ¿cuál es? ¿O es la mecánica de reclutar, expandirse? Tal cual, Rey. Es como decirte que es en los Sims, en el juego final. Pues continuar, que todo vaya muy bien. Y ponerlo todo especialmente precioso. Ya está. Es tan sencillo como eso. Dejarlo todo maravillosamente bonito. Vale, esto no me ha gustado cómo se ha quedado. Vale, ¿esto qué es? Vale, zanahorias. Tengo dos zanahorias. Se me acaba de aparecer la Virgen del Pompillo. Una. Mierda. Caro por el suelo. Es verdad. Es verdad. Va, pues no me gusta esto, ¿eh? Esta zona no me gusta, ¿eh? No me gusta, ¿eh? Vale, comerciantes por aquí. Esto no me gusta. Esto que deberíamos quitarlo. Esta zona deberíamos quitarla. Porque me rompe todo al final. Me rompe todo al final. Solo que ahora mismo no me interesa el hecho de cogerlas, creo yo. No me interesa, tío. O sí me interesa. A tomar por saco. Pensad que quiero dejarlo todo precioso, ¿vale? Por lo tanto, vamos a destruir esto. Y recogemos todo esto. Vale, y nos las llevamos para abajo. Nos las llevamos por aquí. Y señor Leónidas, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, esto destruimos también por aquí. Vale, para que sea más... ¡Ah, qué putada, tío, esto! Que no siga el mismo de aquí. Vamos a destruir esto, entonces. Y quizás me interese, mirad. Demoler esto. Demolemos esto. Vale, esto al carajo. Leónidas tiene muy buena pinta. Tiene muy, pero que muy, pero que muy buena pinta. Yo soy ultra mega fan del señor Jason Momoa. Me parece brutal. Me parece brutal hasta decir basta. Vale, dos, uno, dos, tres. Vale, quizás me interese hacerlo aquí. Vale, y llevar. Es que ya me estoy poniendo muy especialito, ¿eh? Ya me estoy poniendo modo especialito, ¿eh? Modo especial, barbas. Modo especialito 100%. Vale, vamos a ver el este por aquí, ¿no? Bien. Vale. Y vale. Bien. Esto realmente comunicaría con esto. Bien, perfecto. Esto comunicaría con esto. Vale, hacemos suelo de madera aquí. Bien. Vale, ¿qué más hacemos? Vale, esto se comunicaría por aquí. Ok, entonces lo suyo sería quizás hacer otra más aquí y otra más aquí. Vale, y otra más aquí. Vale, tenemos esto por aquí también. Podríamos hacerlo también de madera para que se quedase más bonito. Vale, bien. Es más, esto me fliparía que estuviese un poquito más hacia el lado, creo yo. ¿El espacio está ocupado? ¿Por qué? ¿Por qué está ocupado el espacio? Si no hay nada aquí. ¿Por la misma esta? Voy a moverla, ¿vale? Por si luego la puedo mover un poquito mejor por aquí. ¡Mierda, no! ¡Ah, mierda, el mercader! Se me ha olvidado.
Se me había olvidado... Ah, qué pena, tío. Se me había olvidado el hecho de charlar con el mercader, tío. Vale, seguimos teniendo remolachas hasta decir basta. Deberíamos hacerlas. Vale, coles más. Tenemos más coles. Tenemos 10 y tantas coles, creo. 16. Vale, bien. Y luego, ¿qué más tenemos? Remolachas. Hacemos estas más. Y hacemos estas también por aquí. Vale, todo esto de remolachas. Y por aquí deberíamos hacer lino. Aquí deberíamos hacer lino. Vamos a colocar esto por aquí, ¿vale? Para que quede preciosísimo a nivel estético aquí, ultra mega top. Y ahora todo esto lleno de lino. Quiero hacer todo esto con campos de lino. Que tengamos campos de lino hasta decir basta. Hombre, quizás me interesa el hecho de hacerlo poquito a poco. Porque siempre que he hecho una zona muy grande, como que se ha bugueado, ¿vale? Como que no me ha permitido el hecho de hacerlo más grande. No me preguntéis por qué, ¿vale? Pero siempre me suele pasar eso y no me gusta. Vale, no me gusta nada. Vale, bien, perfecto, genial. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, bien, hacemos esto. Luego tenemos que hacer también otro por aquí. Quizás, hombre, quizás lino por aquí también podría ser bastante buena idea. Rellena esto también de lino. Vale, lino todo esto. Bien, bien, bien. Vale, Jim va recogiendo todo. Perfecto. Vale, constructores por aquí. Vale, quizás me interese hacer una más aquí. ¿Cómo mola esto, tío? Me está molando que te cagas el hecho de cómo se va quedando estas zonas, ¿eh? Se van a quedar muy potentes, creo yo. Se van a poder... Vamos, creo que se van a quedar genial. Vale, este fuera, que este no me interesa aquí. Bueno, sí, miento. O no. No me interesa aquí. ¿Por qué? Porque lo vamos a conectar con el que está por aquí. A ver si nos podemos meter por aquí, ya está. Y Ufgar, ¿qué tal estás? Bienvenido, vamos muy bien. Estoy ultra mega contento con la forma que está cogiendo esto, porque vamos, espectacular, ¿eh? Está muy, pero que muy top. Vale. Ok, mi pregunta es... ¿Cómo pensáis que se puede quedar mejor el tema de los de las calles? ¿Se queda mejor con la calle de una madera o de dos? Es que no sé cómo puede quedar mejor. Es que no sé si se queda mejor con una o con dos, macho. No tengo ni idea. Vale, ese por aquí. Esto reubicamos. Vale, pensad que ya estamos modo decoración, ¿eh? Sabiendo que ya tenemos más o menos todo esto bien, vamos a poner zona de todo bonito. Vale, como yo siempre lo llamo. Zona de... Oh, Dios mío, mira qué cosa más bonita. Vale, por cierto, esto tenemos que ponerlo también. Y Nando, muchísimas gracias por ese follow. Se bienvenido. Vale, esto creo que lo pusimos madera, si no recuerdo mal. Aquí pusimos madera. Y aquí no. Mala idea, barbas esta. Mala idea esta. Mierda. Si no se nos pudre. Vale, vamos a hacer una cosita. Voy a bajar todo esto para que podamos poner bien la madera por aquí. Vale, madera por todo esto. Bien. Y hacemos dos para probar a ver qué tal queda. Es que quizás me interese poner dos, ¿eh? Quizás una es bastante pequeñita, creo yo. Y Zorik, bienvenido. Yo creo que también, ¿eh? Creo que con dos se van a quedar muchísimo mejor, creo yo. Hombre, dependiendo también de la zona. ¿Qué versión tienes? Bray, la versión última del juego. Tú piensas que yo no pirateo juegos. Con tus comentarios está dando a entender que no has comprado el juego, señor Bray. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que te he pillado. Que te he pillado, tío. Que te he pillado. Bueno, te has delatado, creo. Vale, perfecto, genial, ya está.
Vale, una y dos por aquí. Vale, quizás me interese... Este se ha quedado muy raro. Así que quizás me interese ponerle aquí dos pasillos, creo yo. Ufgar, ya sabemos mantenerlas todos. Gracias a Dios, hicimos el tema de... De las murallas, y las murallas realmente es lo que me está solucionando la vida. Si no, estaríamos muertos. Si no, estaríamos hechos una mierda, con perdón. Pues el pasillo al final se ha quedado bastante top. Y señorita Yatsiri, ¿qué tal estás? Bienvenida. Se ha quedado bastante bien al final el tema del pasillo, ¿eh? Solo que este lado no sé muy bien cómo hacerlo. Hombre, podría jugármela y hacer todo esto así. Y que fuese realmente como una plazoletilla. Y aquí decoraciones. Me lo voy a pensar, ¿eh? O sea, voy a ver cómo podríamos hacerlo bien aquí. Porque podría ser rollo eso, rollo decoración, sin más, aquí. Vale, fuera el árbol ese. ¡Hostia, tengo la idea! Tengo la idea. Vale, ya sé cómo lo vamos a hacer. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Eufgar, lo sé. Lo sé perfectamente. Cuando vengan, nos pondremos a defendernos. Vale, mientras tanto estamos bien. Vale, mientras tanto, por ahora, estamos bien. Brain idea. Yo solo sé que quizás no esté el mismo... Bueno, vamos, que no tenga las mismas actualizaciones en Steam que en Epic, ¿vale? Yo recuerdo incluso, bueno, hacía muchísimo, muchísimo tiempo, me compré un juego que era el... ¿Cómo es? Joder, no me acuerdo. Uno que salió muy mal de lanzamiento y luego lo mejoraron muchísimo, que era exclusivo en consola de Sony, creo que era. No me acuerdo el nombre, tío. No me acuerdo el nombre. Que era de explorar planetas y todo eso. Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Vale, ¿cómo podemos hacer esto? Starbound, no. Eve tampoco. Marth tampoco. Vale. Godfall, no. No, es uno de... Joder, de navecitas con el personaje dentro de la Tierra. O sea, dentro del planeta. Podrías subirte en la nave, irte por el espacio. Ah, ¿cómo es, tío? Me cago en lo que se menea. Que fue un fracaso de lanzamiento. Que prometieron muchísimas cosas. Y luego al final fue una mierda, me echan un palo. O The World tampoco. Y Xavier, ¿qué tal estás? Bienvenido. No. Xavier, no. No estamos jugando los AR porque al final me cansé muchísimo del tema de las colas y tal. Y sabiendo que me dedico a esto, no podía estar pendiente de que arreglasen el juego o que no hubiese colas. Por tanto, por más que me duela, yo personalmente ya no estoy jugando. Solo que tenemos a gente encargada del clan. Tenemos a gente bastante, bastante buena encargadas del tema del clan. Vale, bien. Vale, esto deberíamos mejorarlo, ¿eh? Esto no me gusta. A mí personalmente esto no me gusta mucho. Xavier, llevan ya creo que unos días que la gente entra tal cual. Que entra... Justily, me flipa los ARK. Me parece un juegardaco. Me parece uno de los mejores MMOs que han salido en los últimos años. Pero... no puedo. O sea, por más que quieras que no puedo. Es que no puedo. Porque claro, pensad que en mí las cosas cambian muchísimo. ¿Vale? Pensad que yo trabajo de esto. ¿Vale? Yo hay cosas que no puedo traer porque no puedo. ¿Vale? Por el tema de los fallos, por el tema de tal, por el tema de que la gente no nos entra. O sea, yo no puedo dedicarme a un juego si realmente ese juego no me sale rentable. ¿Vale? Por lo tanto, no puedo. O sea, es que no puedo traerlo. ¿Vale? Me cargo el canal. Me cargo el canal completamente porque ya nos pasó durante los últimos días.
que hizo así todo. Y dije, hostias, ¿dónde vamos? Vale, por lo tanto, yo me cansé de streamear los ARP por eso mismo. Diplomacy is no a option. Ufgar, lo miraré. Pensad que en YouTube lo que estamos haciendo es descubriendo juegos, ¿vale? Que podamos jugar en un futuro. Y ya os digo que tengo un listado de juegos brutales que nos va a molar que te cagas el hecho de streamearlos y de crear series para YouTube. ¡Ojo! Que tenemos miel aquí. ¿Qué se necesita realmente? ¿Qué se necesita? Nada, ¿no? Creo. No se necesita nada, creo, ¿eh? No tengo ni idea de cómo va esto. Venga, 20. Creo que me he pasado, ¿eh? O sea, creo que me he pasado, ¿eh? Creo que tengo demasiadas. No sé si serán demasiadas, ¿eh? No sé si me habré pasado y serán demasiadas. Vale, ¿qué más? The Matrix, no. Aún no, rey. La tengo pendiente, pero vamos, cero ganas, ¿eh? Sabiéndola de hostias que le han metido, cero ganas. O sea, no tengo ganas de verla. No sé si será buena o no será buena. Yo prefiero no hacerme ningún tipo de hype. Pero por lo que he leído, por lo que he visto... Madre mía, macho. Madre mía. Miedo me da. Miedo me da, tío. No, pero quiero ver Batman. O sea, quiero ir a verla... Supongo que le iremos la semana que viene, quizás. Si tenemos tiempecito y tal, me gustaría ir la semana que viene. Porque me apetece muchísimo. Yo soy fan de Batman. Vale, no hay ultra mega fan, pero sí reconozco que Batman es uno de los personajes en cuanto al tema de superhéroes que más me gustan. Ojo, mirad qué cambio está dando la aldea con el tema del suelo, ¿eh? ¿Ahí van por spoiler? Sí. Por Dios, por supuesto. Yo me la vi ayer, buenísima. Menudo guión, se la ha dado... a mí no sé. Y señor Muten Roche, ¿qué tal estás? Bienvenido. Y recordad, ¿vale? Que hoy hemos comenzado antes porque tengo asuntos personales a partir de las 7 de la tarde. ¿Vale? Por tanto, hacemos de 3 a 6 y mañana también. ¿Vale? Pensad que de 3 a 6 hoy y mañana. Mañana también. Y el viernes ya horario normal y corriente. ¿Vale? De 5 a 9. Recordad que mañana también tenemos vídeo en YouTube, ya lo sabéis, a partir de las 12 de la mañana. Quizás el de mañana se retrase un poquitito, ¿vale? Porque pensad que lo voy a grabar mañana por la mañana, que os voy a hacer un pedazo de resumen increíblemente bueno del tema del State of Play, que es hoy a las 11 de la noche. Así que toda la gente que no lo veáis hoy, mañana por la mañana tenéis mi pequeño resumen y mi pequeña opinión dentro de YouTube. A mí Batman, he de reconocer que como superhéroe me parece el peor, un hombre con un disfraz. Quizá su parte fuera de la inteligencia, pero también reconozco que las pelis me gustan. A ver, tú piénsalo, ¿vale? Es el menos superhéroe de todos. Es más, su único poder realmente es ser rico. Si lo pensamos, su único poder es ser rico, ¿vale? Porque tú puedes ser ultra mega inteligente, pero sin money money, adiós muy buenas, no podría ser Batman. O sea, su único poder... Y el poder que le hace superhéroe es ser rico. Ya está. Es ser ultramillonario. Ser... O sea, estar forrado hasta decir basta, tío. Tal cual. Y Tony Stark igual. El único requisito que tiene como superhéroe es ser ricos. Ya está. Sí, sé realmente que es muy duro de verlo y de reconocerlo. Pero es que es la verdad. Que son los... Mierda. Bueno, pues... Vamos a defendernos de estos. Pero es que es la verdad. Vale, es que es por la verdad, macho. Es que es la maldita verdad. Vale, ¿dónde vamos? Vale, vienen por aquí, ¿no? Vale, creo que van a dar la vuelta. Creo que van a dar la vuelta, tío. O sea, creo que van a dar la vuelta. Es que no sé por dónde van. Vale, vamos a pillar todos. Leónidas, los juegos de Batman me parece la puta hostia. O sea, me parecen increíblemente buenos. Pero buenos de verdad, ¿eh? Pero buenos, 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 buenos y buenos. Pero muy buenos. Pero tengo que reconocer que mi superhéroe favorito es Boba Fett. Porque es el único superhéroe que es capaz de ser la hostia y una mierda a la misma vez. Lo siento, Nuria. Lo siento, pero es la verdad.
Ay, Dios mío. Es que es la verdad, ¿eh? Es la verdad. Lo siento por ser tan duro, pero es la maldita verdad. Venga, vamos a empezar a colocar estos por aquí. Voy tarde, ¿eh? Voy bastante tarde, ¿eh? Voy bastante tarde, tío. Error garrafal por mí, barbas. Vale, buena. Joder, cómo... Es que mirad lo que hacemos, tío. Es que es una locura. Es que estáis viendo... ¿Estáis viendo la fuerza que tenemos, por favor? La maldita fuerza que tenemos, por favor. Vale, me falta uno por aquí. Vale, vente por aquí. Vale, creo que han entrado, ¿no? Efectivamente. Vale, pues... Las Termópilas. Las Termópilas barbas. Vienen sin ataque a distancia, creo, ¿eh? Venga. Pegad. Es imposible que me ganen, ¿eh? Es inviable. Vale, pensad que... Mirad lo que tenemos aquí. Mirad lo que tenemos aquí. Es que es una brutalidad. Es una brutalidad. Nuria, ¿tienes ganas del juego de Lobezno? Porque va a ser la hostia. ¿Vale? Sabiendo quién lo están haciendo y sabiendo los últimos juegos de superhéroes y tal, ojo, que podría ser brutal. Podría ser muy, pero que muy bueno. En serio, tío. Vale, ¿no podemos atacar a los de dentro por aquí? ¿Por la zona donde supuestamente yo meaba? ¡Ojo, que sí se puede! Buenísima. ¿Se puede o no se puede? Vale, buena. Vale, buenísima. Buenísima idea esta, ¿eh? Buenísima barbas, tío. Qué tremendo, por Dios. Buenísimo. Vale, ¿le pegamos o qué? Vale, buena. Oye, por cierto, hoy en el State of Play de, vamos, de Play 4 y de Play 5, creo que va de Japo. Vale, creo que va de rollo nipón, creo. O sea, tiene pinta de ser juegos nipones. Va a ser duro para mí. Va a ser bastante duro para mí. Vale, mirad, 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 mirad. Mirad lo que viene por aquí, ¿eh? A mí me fliparía, señor Ramón, ¿qué tal estás? Bienvenido. A mí me fliparía el hecho de que enseñasen algo de God of War, ¿eh? Podría ser la puta hostia. O sea, podría ser muy, pero que muy tocho. ¿Por dónde se ha metido este hombre, tío? Tenemos que matarlo, ¿eh? ¿Lo matáis o qué, tío? No me jodas. No podemos contra él, ¿eh? Nada, fuera. Venga. Adiós, muy buenas. Recogemos todo esto. Madre del amor hermoso lo que hemos recogido, tío. Mirad qué locura. Armaduritas para barbas. Ramón, tengo muchísimas ganas de probar el Strange of Paradise. Tengo unas ganas locas. Porque como sea otro fiasco, como el maldito Babylon Fail... Madre mía, tío. Leónidas, ¿te has enterado de que han sacado ya la fecha del Gotham Knights? O sea, creo que es en octubre, si no recuerdo mal. ¿El 22 de octubre podría ser? Rey, no. No tengo ganas. No, porque... A ver, Rey, te voy a hacer una pregunta. Entre Martha is Dead y Going Medieval, ¿con qué te quedas? Going Medieval, tío. Going Medieval. Yo, ¿qué queréis que os diga? Yo, ¿qué queréis que os diga? Pero Going Medieval lo llevo en mi corazón. En mi corazón, tío. Es brutal. Me está pareciendo acojonantemente bueno, tío. Pues Leónidas, el día 22, si no recuerdo mal. El 22 de octubre, creo. Si la memoria no me falla, juraría que lo han puesto ese día. El lanzamiento. Creo, ¿eh? Vale, aquí no hay de esto. Sí. Sí.
Vale, comunicamos con esto, bien. Y ahora con esto deberíamos comunicarlo con lo otro también. Por cierto, al final... madera de sobra, pero tampoco creo que tengamos mucha más, ¿eh? Deberíamos decir, hey, Barbas, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas a gastar tantísima madera, por Dios? Vale, comunicamos esto con esto. Perfecto. Vale, y ahora esto es una puerta también. Vale, y esto con esto por aquí. Perfecto. Hoy empecé a mirar atriles para poner en la tablet mientras estoy tumbado en la cama. Eso paso a ver monitor de portátiles y ahora estoy pensando en dónde meter una LG OLED G1. Ramón, date un capricho, por Dios. Date un capricho y disfruta de una maldita OLED, pero solo también te digo, sin jugar a la Switch, por favor. Jugar a la Switch en una tele OLED se me caería el alma al suelo. Aprovecha la Serie X. Lo demás no hace falta. Y para ver Netflix también, para ver vídeos, para ver mis fantásticos vídeos en 4K en nuestro canal de YouTube, ya lo sabéis. Si yo sepa todos los juegos de Pac-Man, que si todos los ponían en octubre, ni idea, Leonidas. No tengo ni idea. Oye, esto está precioso, tío. Esto está precioso. Me estoy enamorando de mi propia villa. Villa Flanders. Es Villa Flanders, pero bonita. Pero preciosa, preciosa, preciosa. Vale, la taberna está aquí. Bien. Vale, ¿cómo veis el tema de...? Vale, está todo plantado ya, ¿eh? Ojo. Ojo que... ¿Y esto por qué no plantan? No hay suficientes semillas para sembrar este campo. Vale, entonces quitamos esto. Fuera. Vale, fuera. No sé muy bien por qué, ¿eh? No sé muy bien por qué esto. Pero bueno. Vale. Lino tenemos por aquí. Vale, ponemos lino entonces. A falta de papeo, bueno es lino. Ok, vale. Necesitamos juntar esto por aquí. Ramón, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas en Málaga? ¿Te acuerdas en Málaga, cuando estuvimos en Málaga? Que querías saber el HDMI maldito que tenía la Switch que estaba puesta en uno de los mostradores, en una de las televisiones de Nintendo. En plan de, esto se ve muy bien. Esto se ve muy bien. Aquí hay truco. Aquí tenemos algo, aquí hay gato encerrado. Aquí hay maldito gato encerrado. Tal cual. Se veía demasiado bien. Se veía demasiado bien para ser una maldita Switch. Se veía muy, pero que muy bien. Tal cual, ¿eh? Es que se veía demasiado bien, tío. Se veía exquisitamente bien. Vale, esto fuera. Joder, ¿podemos o no podemos? Vale, bien. Bueno, quizás uno quede pequeñito. Ya pensaremos a ver qué hacemos por aquí. Vale, ya pensaremos si aquí también. Vale, pensad que queda... Vamos a ver lo que hacemos por aquí. Vale, esto fuera. Y juntamos esto también. Y hacemos también esto de madera. ¿Vale? Y eso también. Perfecto. Oye, se está quedando genial, ¿eh? Se está quedando muy bonita mi villa. Bueno, nuestra villa. Vale, el tema de la mesa. ¿Dónde la ponemos? Ya está ocupado, dice. ¿Será cabronazo? ¿Por qué está ocupado, tío? Vale, taburete ahí atrás. Taburete... ¡Ah, no! Espérate. Mierda. ¿No podemos moverlo o qué? Vale, ahora sí. Es que no sé si lo estoy moviendo o las estoy construyendo, ¿eh? Tengo mis dudas. Vale, ese aquí. Este aquí. Y este aquí. Y la mesa. ¿No podemos mover la mesa? Qué cabrones, ¿no? Vale, pues la destruimos y ya está. Creamos una nueva mesa y ya está. El combo es HDMI para anti-lazy, anti-lensing y luego super resolución de la TV. Y a la Switch Pro. Yo prefiero esperar. Yo tengo ganas de comprarme una Switch, miento. Vale, yo creo que tengo más ganas de una Steam Deck que de una maldita Switch Pro. Una Steam Deck, por Dios, imaginad. Imaginad
jugar en el salón, tumbadito en el sofá, al maldito Going Medieval. Solo que sería un tanto raro. Sería un poco ortopédico, creo yo. Pero yo qué sé, me imagino un roguelike. Vale, ojito con eso, ¿eh? Ojito con eso, que eso podría ser muy tocho. Es más, el vídeo de la semana que viene os voy a presentar un juego que os va a molar que te cagas, que ya veréis, ¿eh? Que eso en Switch o jugarlo en una Steam Deck va a ser la hostia. Va a ser muy divertido. Va a ser muy, pero muy top. Vale, tengo un problema y es que no sé lo que hacer aquí. ¿Qué hacemos aquí? Yo creo que hacer un campo aquí, ¿no? Sería lo suyo hacer aquí un campo, creo yo. O sea, dos campos. Yo creo que sería lo suyo. ¿Veis? Las remolachas se nos han podrido. No entiendo esto, tío. ¿Veis? No es que se nos hayan podrido, sino que... Vale, ya entiendo. Vale, ya entiendo. Que no tenemos semillas suficientes como para plantar eso también. Vale, si lo dejamos, creo que cuando tengamos... las podríamos pillar. Vale, ¿poda no tenemos a nadie o qué? Ah, claro, porque Pechitos está con esto. Bosque, mirad la de árboles que tenemos por aquí, por Dios. Madre mía. Leónidas, Steam Deck tiene una pinta brutal. O sea, yo creo que, a ver, quizás la primera no salga muy bien. Vale, por el tema de los primeros fallos, el tema del sistema operativo, por lo que me comentó Ramón, que no andaba del todo muy fino. Pero en un futuro creo que va a ser la hostia. Y es más, con el tema de la nube, etcétera, etcétera, ya veréis la de posibilidades que tenemos para jugar a cualquier juego en formato portátil y que se vea eso y con un rendimiento brutal. Yo creo que estamos a nada de conseguir eso ya. Estoy viendo a ver cómo lo hacemos esto. Yo creo que tres. Vale, pegamos uno por aquí. Y este que se enganche con este. Vale, bien. Mirad. Entonces, mirad lo que vamos a hacer ahora. Ahora toca zona de lino. Vale, con esto lo que voy a hacer es decorar las zonas que tenemos libres. Que no tenemos zonas, ¿vale? O sea, que están entre medias, ¿vale? Zonas que realmente queda un poquito raro. Ponemos lino y queda espectacular. Y queda espectacularmente bien. Vale, quizás este me he pasado. Este fuera, ¿vale? Yo creo que con este se va a quedar genial. Y es más, por ejemplo, aquí también se puede poner lino. Vale, porque pensad que el lino 1 nos sirve para el tema de las semillas, para luego comprarlo todo, bueno, para luego todo venderlo y tal. Y además, decora muy, pero que muy bien. Me molaría el tema de la cebada, el tema de las hierbas. ¿Tenemos hierbas? Creo que tenemos dos. No creo que me salga muy rentable poner esto, ¿eh? No creo que me salga muy rentable poner esto. Vale, por favor, ¿podéis recoger esto, tío? Buah, los palos los tenemos que... Está todo desordenadísimo, tío. Está todo desordenadísimo, macho. Vale, ¿cómo hacemos esto? Tengo que cerrar esto de aquí. Vale, ¿podré cerrar esto? ¿Así? Es que no sé si puedo hacer una superficie... Es que no sé si puedo hacerlo, ¿eh? Voy a intentarlo. Buenísima, Barbas. La puntería no es lo tuyo. Y señor Hardian, ¿qué tal estás? Bienvenido. Vale, no sé si puedo hacer esto, ¿eh? Vale, podemos, creo. Yo pienso que sí. Barle perfecto y el techito por aquí. Podemos. Se va a quedar genial. Se va a quedar genial. Se va a quedar de putísima madre. Mis 10. Vale, mis 10. Se va a quedar muy bien, ¿eh? Esta zona se va a quedar genial al final. Bueno, a ver, claro, pensadlo, que esto es la armería.
¿vale? No en la ciudad donde yo vivo, sino donde guardamos las armas, ¿vale? Por tanto, tiene sentido que tengamos justamente allí, ¿vale? Una forja de herrería. Yo creo que sí, ¿eh? Es más, si pudiéramos hacer incluso hasta más zonas por aquí, podría ser interesante. Podría ser muy interesante. Leonidas, yo también. Vale, yo también. Si es que estamos destinados a ser nómadas digitales, vale, por tanto, que mínimo que llevarnos nuestras consolas y tal donde nos dé la gana. Yo pienso que sí. Y ya os digo, el poder de la nube, los satélites, eso súper extraño de Starlink, por ejemplo, que nos pueden dar... O sea, que nos pueden dar internet donde nos dé la gana, va a ser la hostia. Va a ser muy, pero que muy top. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Estoy pensando qué hacer aquí. Hombre, por poder puedo poner lino. Es que pensad que lino tenemos muchísimo. Tenemos muchísimo lino. Vale, por tanto puedo hacer que todo esto sea de lino realmente. Vale, bien. Vale, ¿qué más zonas tenemos de lino? Microsatélites, el 5G wifi en las calles. Tú eres nómada digital, Hardian. Tú eres un nómada precioso, por Dios. Tal cual. Eres un nómada extremadamente sexy. Sexy hasta rabiar. Hasta decir, oh Dios mío, me voy a arrancar los pelos de la barba de lo guapo que es este señor Hardian. Oye, esto necesito ponerlo de madera también. Para que no se nos pudra. Vale, fuera. Y este por aquí. Vale, ya está listo, perfecto. Ok, vale, deberíamos poner... Buah, es que la madera al final... No sé cuánta madera tenemos. Vale, por favor, recordadme que tengo que hablar con este hombre. Vale, con el mercader cuando venga, por favor, que se me olvida. Y me va a pasar lo mismo que antes y se va a pirar y no voy a tenerlo. Se me está yendo la olla, ¿eh? Se me está yendo la olla con el maldito suelo de madera, ¿eh? Porque no es necesario realmente hacer esto. Pero bueno, ya lo sabéis. Barbas es barbas. Por más que nos duela. Vale, todo esto está de madera ya. Sí, perfecto, genial. Va, pues se va a quedar genial, ¿eh? Se va a quedar preciosísimo todo esto. Solo que me voy a gastar más madera que me cago lo que se venía, tío. ¿Tendrá un modo creativo? Hostia, pues no lo sé, Hardian. No lo sé. Juraría que sí. Pero no te lo puedo asegurar 100%. No lo sé, Hardian. No lo sé. Creo que sí. Vale, pero no me hagas mucho caso porque quizás me equivoque. Y sea muy fácil equivocarme. Vale, mierda. Va, pues se van a tirar 3 años para construir esto, ¿eh? Vale, y ahora esto fuera. Esto ya no me hace falta. Esto ya no me hace falta. Necesito destruirlo, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando nos vengan por aquí, entren, nos lo cargamos, que te cagas. Vale, pues... Se finí. Ok. Vale, deberíamos poner por aquí una cosita porque justamente ayer, digo ayer, por Dios, antes, nos entraron por aquí. Nos entraron por aquí, ¿eh? O sea, muy raro, pero nos entraron por aquí, ¿eh? No entiendo yo esto, pero nos entraron por ahí, ¿eh? Vale, mercader, cabrones. Anda que me lo decís. Yo aquí haciendo gilipolleces y el mercader que se me viva. Venga, charlemos con el mercader. Vamos a ver qué podemos comprar. Vamos a ver qué podemos intercambiar en este preciso momento. Vale, Fobox, ¿vienes o no vienes? Vale, mercader. Forjas, crónicas, textos.
hierbas. Por ahora nada, Cuero, remolacha, lino, nada, no me interesa. Lingotes ahora mismo tampoco. Semillas de zanahoria tampoco. Mierda, pues ya está. No tiene nada, tío. No tiene nada. Quizás los botiquines. Nos pillamos todos y ya está. Hombre, las crónicas. Hostia, las crónicas es lo que tenemos ya. Vale, quizás los libros de texto me interesen. Me los llevo todos. Componentes mecánicos también, porque no sé cómo hacerlos aún todavía. Y nosotros le vendemos lo de siempre. No creo que podamos, ¿eh? Va a ser inviable. Creo que no podemos. Menos 200. Menos 500. No se puede. Menos 400 tampoco. 300. 300 sí se puede. 350. 340. 330. 325. Vale, 3.25 justito. Pero claro, está, mirad el precio. Vale, quitamos los libros de texto estos, fuera. Vale, aún tampoco podemos. Joder, tío. Pues ya está. Vaya. Ah, vale, no puede con el cargo, claro, porque es demasiado tocho. Mierda. No podemos, ¿eh? Vamos a quitar cositas para comprar y ya está. Compramos esto y ya está. Bueno, 7 botiquines. Tampoco está tan mal. Ramón, es justamente lo que yo pienso siempre, tío. O sea, ¿qué tal te ha ido hoy? O sea, ¿qué tal te ha ido hoy? Es en plan de, oye, Ramón, ¿tú de qué trabajas? Yo trabajo de... Yo cobro a final de mes y... Y bueno, de vez en cuando tengo algún tipo de reunión, yo voy, hago acto de presencia y ya está. Tampoco está tan mal. Tampoco está tan mal, ¿eh? Yo me pongo ahí a hacer cosillas y nada, pues una cosa lleva a la otra y al final, pues mira, pues cobro bien y ya está. Y estoy feliz y ya está. Y bien, bastante bien todo. Vale, vamos a juntar esto. Voy a hacer aquí una plaza. Una plazoleta, tío. La plazoleta del pueblo. La maldita plazoleta del pueblo. Y esto ya veré lo que hago por aquí. Vale, tengo un problema y es que realmente el tema de... Pero oye, viendo el personal de otras personas no me extraña que yo cobre y todo. A ver, tú piensas que te ha caído un maldito regalo del cielo. Vale, ya está. O sea, cobrar por hacer poquito está de puta madre. Y si encima el sueldecito está bastante bien, pues ya ni te cuento, por Dios. Hardiam... Deberíais montar una empresa. Suertudos.com/emprendedores. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Ojo, pero es que mirad la madera que tenemos todavía, tío. Vale, necesitamos el tema de la construcción, ¿eh? Necesitamos meterle caña al tema de la construcción con alguien más, ¿eh? Porque si no va a ser complicado. Si no va a ser complicado, ¿eh? Vale, investigación, ¿qué más tiene? Nadie más. Ah, bueno, sí, tiene este. Vale, bar construcción. Jimba construcción. Vale, Jimba, ponte construcción tú también. Vale, es que hay muchísimas cosas que construir realmente. Vale, vamos a darle full construcción, ¿vale? Vamos a darle full construcción. Venga. Y señor Garillete, ¿qué tal estás? Por Dios, bienvenido. Vamos muy bien. Estamos cambiando el tema del suelo por suelo de madera. Somos ya una villa rica. Somos una villa malditamente rica. En cuanto construyamos todo, lo que vamos a hacer es empezar a hacer el tema de la taberna. Tenemos bastantes comiditas, ¿eh? Tenemos bastantes comiditas. Me haría falta recoger esto, creo, ¿no? ¿Se ha descompuesto en la zona de reserva? ¿Qué dices, tío? Claro, es que a ver si es lo que nos pasa esto. Que se descomponen las semillas que tenemos. Podría pasar, ¿eh?
Irma, ¿qué tal estás? Bienvenidísima. Olivo y preciosos. Creo que escribí el mensaje hace una jodida hora y no le di a enviar. Que me he liado como estamos. Estamos muy bien. Estamos extremadamente bien, 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 bien. Hoy un poquito antes el tema del streaming. Ya lo sabéis que es hasta las 6 de la tarde. Pero bueno, ¿vale? Pensad que no todo el día podría ser perfecto. ¿Vale? A las 6 de la tarde nos marchamos y mañana lo mismo, de 3 a 6. El viernes de 5 a 9. Ya lo sabéis, mañana también tenéis contenido en YouTube. Y os voy a hacer el resumen de la conferencia de hoy de Sony. Te he leído que estos días te ibas antes y eso podía... Totalmente. Es porque tengo la misa hoy, justamente. Y mañana tengo una cosita buena, ¿vale? Que ya os contaré. Solo que no es mío, por lo tanto, prefiero que me den el permiso para poder contarlo. ¿Vale? Hoy es... Irma, hoy es un poquito más jodido, ¿vale? No es agradable. Pero mañana sí. Mañana es un día muy bueno. Mañana voy con mi madre a un sitio. Mañana mi madre me ha pedido el favor personal que le acompañe a un sitio, ¿vale? Por lo tanto, no me he podido decir que no, ¿vale? Pensad que es mi maldita madre, por Dios. Vamos a un sitio bueno. Por cierto, a quien le toque celebrarlo, feliz día de la tortilla, yo lo celebraré con una palmera de chocolate. Gariete, llevas 2 días comiendo palmeras de chocolate. Cuida la salud, por favor. Señor Matuque, ¿qué tal estás? Bienvenido. Por favor, cuide usted esa salud. Más que nada porque al final, quieras o no, cuando llegas a una edad, el tema de la barriguita, el tema de la grasita, el tema del colesterol, etcétera, etcétera, ojito con ello, ¿eh? Que es más difícil. Es más difícil de quitarlo. Vale, ¿cómo van el pipi construyendo? ¡Oh! Perdona, llevo más de 2 meses y en mis descansos comiéndolas. No te preocupes, Garillete, cuando mueras joven, te acordarás de las palmeritas que te estás tomando. No quiero decirte nada. Vale, pregunta. ¿Matuke viene por aquí? Ah, no. Matuke ya estaba. Matuke es esta. Vale, ¿y no tenemos nombre? Tiene 35 años, tío. Tiene 35 años. Pero, Hardian, pero si tú ya estás. Tú eres Hardiana. Vale, solo que con el tema de la cámara no lo veis ahora mismito. Vale, pero Hardiana está allá. Vale, Hardiana está allá. Vale, Hardiana está allá. Hardiana está allá por aquí. Vale, ¿quién es este? Es que creo que nadie. O sea, creo que no queda nadie. ¿Quién podemos hacer? ¿Alguien quiere canjear los puntos para ponerle el nombre que le dé la gana? Pensad que es muy tocho. O sea, es 35 años. Venga, Irma, perfecto, venga. Irma. Señorita Irma, que es como yo siempre... ¡Ay, no cabe, mierda! Irma. Venga, Irma. Bernesa sedienta de sangre. Irma, ¿estás bien? O sea, ¿no te es suficiente con el café que te metes en vena todos los malditos días? Que tienes más ganas de sangre. ¿Vale? Y luego es la roja desde Swiffield. Bueno. El mundo había cambiado. Al igual que Irma. Ya sin nada que perder, se unió a un grupo de bandidos saqueadores y no tardó en convertirse en su líder. Su insaciable sed de sangre en varios asaltos, escaramuzas, pronto le valieron... Joder, Irma, eres la hostia cuerpo a cuerpo. 14 cuerpo a cuerpo. ¡Ojo, construcción! Vas a ser nuestra constructora nata. Vale, constructora por aquí. Vale, digamos, tomamos esto. Y construcción. Venga, construcción. Irma solo construye. Irma solo construyes. Da igual todo lo demás. Y es más, eres la puta hostia con perdón siendo cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, arma cuerpo a cuerpo. Arma cuerpo a cuerpo. Vale, a dos manos. Venga, Irma. Vamos al lío. Brico Irmanía. Hola, ¿qué tal estáis? Soy Irma. Bienvenidos un día más a mi programa de cómo construir todo lo que se me antoje. En el programa de hoy vamos a ver cómo construimos esto fuera. Venga. Es más. Se va a quedar nuestra villa inmaculada. Va a quedar preciosísima. ¿Vale? Va a ir preciosa, ¿no? Lo siguiente. Es que nadie se va a imaginar que esto quede tan bonito. Nadie.
¿vale? Y nadie se va a imaginar que esto va a quedar tan bonito como lo vamos a poner. Así que Irma, vas a ser la hostia. Vas a ser la maldita hostia, tío. Matuque, puedo seguir así durante toda mi vida. Puedo seguir. Es que es mi talento oculto. Es mi talento oculto. Decir gilipolleces. Varias. Ya está. Una villa irminaginable. Joder, qué raro suena eso, Garillete, por Dios. Está sembrado, como mis cultivos estamos, Irma. Lo sé, por eso te lo digo, que te embalas y no terminas. Vale. Venga, continuamos pues entonces. Continuamos, que si no el señor Matuque se nos enfada. Vale, ya lo sabéis, que tenemos a una persona muy especialita dentro del streaming, dentro de la comunidad, que es el señor Matuque. No pasa nada. Yo lo quiero igual. No sé si lo quiero, tío. Yo ya tengo dudas, ¿eh? Yo hay días que tengo dudas, tío. De si quiero a Matuque o no lo quiero. Yo tengo dudas muchas veces. Es rollo en plan de, es que no sé si me hace daño, si no me hace... Ay, Dios mío. Vale, Irma está haciendo... Irma está haciendo honor a su nombre y a su... bueno, y a su larga historia, y está durmiendo en el suelo. No pasa nada, Irma. Irma, deberíamos hacerte una casa. Esto voy a destruirlo todo, ¿eh? Esto se va a ir al carajo. Esto va a ser otra cosa que no va a ser, que no van a ser los dormitorios. Es más, ¿queréis que empecemos a hacer las casas? ¿Hacemos un barrio de casitas por aquí? Vamos a hacer las casas ya, ¿eh? Me apetece que te cagas. Irma, tampoco te pases. Tampoco te pases. Tampoco te pases, por Dios. Vale, vamos a hacer... ¿Dónde cojo aquí una casa, tío? Estoy pensando dónde hacer una casa. Yo creo que aquí. Yo pienso que aquí. Mirad. Así. Irma, tú no necesitas mucho espacio, ¿vale? Esa va a ser tu casa. Ni más ni menos. No hay baño, ¿vale? Tú piensas que realmente, aunque parezca mentira, no hay baño. Y lo peor es que es la verdad. ¿Vale? No hay baño. Porque pensad que en el juego no hay baños. A ojo, por cierto, os vais a reír. Os vais a reír. Pero en el Tavern Master han puesto baños. Han puesto baños, tío. Que vi justamente una actualización y habían puesto baños. Ya era hora. Ya era hora, macho. Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. Vale, tres. Vale, puerta. Vale, puerta y dos ventanas. Y dos ventanas. Y dos ventanas. Vale, vamos a ponerle la cama. Vamos a decorártelo de una forma sencillamente cojonuda. Vale, tú piensas que tu casa es tu cama y poco más. Pero bueno, tú piensas... Bueno, ¿dónde quieres dormir? Irma, ¿te gusta dormir pegada hacia la pared? ¿Te gusta dormir en mitad del cuarto? ¿Dónde te gusta? ¿Vale? ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te gustaría? O sea, tú dime, yo te lo intento decorar como tú quieras. Solo que tenemos un problema, ¿vale? Y es que realmente esta no va a ser tu casa, ¿vale? Sino que va a ser la casa de la persona que entre, ¿vale? Ya lo sabéis que tenemos un pequeño problema en cuanto al tema del juego, que realmente la gente duerme donde le da la gana, ¿vale? Duerme donde le da la gana, o sea, sin importar nada. Se ponen a dormir, entran en un sitio, duermen y ya está. Eso es una jodienda, ¿vale? Reconozco que es un poquito jodido. Pero bueno, pensad que el juego funciona como quiere funcionar y ya está. A ver, yo no quiero decir nada, pero esto se va a quedar espectacular, ¿eh? Vale, Irma le voy a poner muchísimas estanterías, porque es una mujer muy culta. No, en serio, porque quedan bien, ¿vale? Todo esto lleno de estanterías, ¿vale? Para que pueda... No sé lo que pondré.
¿vale? Cuando se haga, intentaré ponerlas ahí top. Vamos a intentar decorar todo esto más. Vale, un cofre. Venga, las pertenencias de Irma. Un soporte de armadura. Una estantería. Y ya está. Candelabros no podemos porque... Ah, vale, espérate. No tenemos aún todavía la cera de abeja. ¿Y por qué no? Ah, bueno, que tenemos decoraciones, es verdad. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, lo que vamos a hacer. Vale, mirad. Estantería de cerámica. Oh, mirad qué bonito, tío. Mirad qué bonito, por favor. No me digáis que no mola. Decoración de pared de iglesia. Vale. Irma es una santa. Vale, Irma es una santa. Por lo tanto, es muy creyente. Vamos a poner eso por ahí también. Vale, y hasta. Yo creo que así se te va a quedar una casa preciosa. Es más, me fliparía el hecho de ponerte un suelo diferente, tío. Me fliparía. Solo que no sé hacerlo. O sea, no sé hacer un suelo diferente realmente. Vale, pues ya está. Venga. Yo creo que se va a quedar bien, ¿eh? Esto fuera. Yo creo que se va a quedar muy bien, ¿eh? Yo creo que se va a quedar muy bien. Ojo, Matuka Steve en construcción está ahora nivel 4. Matuka ahí construyendo. Mauka está todo... O sea, Matuka está todo el día con el martillo. Tal cual. Martillazo ahí. No se puede, Hardian. O sea, puedo ponerlo... ¿Vale? Puedo ponerlo de mimbre. De solo de caliza. Solo de bloques de caliza. O de arcilla. Pero ya que las casas son de madera... Vale, realmente lo más normal sería el hecho de, pues, de ponerlos de madera. Phobox, vamos perfectísimamente bien, ¿eh? Vamos muy bien. Me jode que te cagas el hecho de que Irma no tenga... casco. Ahora sí. Venga. Irma, por favor, ponte un casco. Ponte un maldito casco. ¡Ojo, Irma! Bueno, a ver, Irma, te has puesto... Te has puesto un sombrero de monja. No pasa nada. Tú piensas que lo importante es que, bueno, pues que cada uno se ponga lo que quiera. Vale, ¿qué tipo de tejado te hacemos por aquí? Tejado de madera voy a hacerle. Porque no podemos hacer el tejado por aquí. Se va a quedar genial, ¿eh? Se va a quedar brutal, en verdad. Y Alexander, ¿qué tal estás? Bienvenido. Irma, por favor, uno para mí. Uno para mí. ¿Qué esperaba si le ha puesto decoración? Es que es eso, es que quiero ver a ver qué tal funciona esto, ¿vale? Es más, por aquí deberíamos, mirad. Vamos a colocar esto por aquí. Oh, Dios mío. Ah, se va a quedar genial, en verdad, ¿eh? Se va a quedar ultra mega top esto. Va a estar muy guapo. Vale, Irma, conectamos tu casa con el almacén. Ok. Entonces, vamos a intentar hacer... Vale, aquí ponemos lino. Vale, por aquí te decoramos con lino, también por aquí. Ya veréis qué bonito se va a quedar esto. Esto se va a quedar precioso. Vale, lino por aquí. Bien, perfecto, genial. Vale, oye, vamos muy rápido construyendo, en verdad. Vamos muy rápido construyendo. Ok. Solo que luego cambiaremos la madera por la piedra. O me fliparía hacerlo, ¿eh? Me encantaría hacerlo, solo que va a ser inviable, creo yo. Ojo que están construyendo la casa de Irma ya, ¿eh? Ojo que están construyendo la casa de Irma ya. Ah, mirad qué bonita se está quedando. Se va a quedar muy bonita. Vale, comida aquí no. Materiales sí. Semillas no. Y medicinas sí. Vale, aquí batalla también. Perfecto. Aquí son libros, creo, si no recuerdo mal. Se va a quedar genial, ¿eh? Se va a quedar muy, pero que muy bien. Y señor Garillete, espero que haya aprovechado muchísimo la palmerita. Espero que te cuides un poquito mejor, ¿vale? No es por nada.
Pero qué mínimo que tomarte una porción de fruta en tu próxima merienda descanso, por favor. Y un abrazaco inmensamente grande, por Dios. Y ahora se los doy. Mirad qué bonito va a quedar esto, ¿eh? Mirad qué bonito va a quedar esto, tío. Se va a quedar genial. Porque lo que hacemos con esto... Buah, me fliparía hacer una cosa, pero no podemos, tío. Tengo esa idea. Y David, muchísimas gracias por ese follow. Sé bienvenido, bienvenido, bienvenido. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea para hacer que se quede todo más bonito aún todavía. Se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir esto. ¿Qué os parecería? Solo que nos vamos a gastar demasiado, creo yo. Sabiendo que no tenemos mucho de esto, no sé yo si nos saldrá rentable hacer esto, ¿eh? No sé yo si nos saldrá rentable, tío. Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a intentarlo, a ver si tenemos suerte o no tenemos suerte. Vale, esto... Pero por favor, déjame... Por favor, solo uno. Vale, vamos a ponerlo más bajito, si no es inviable. Pi, 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 pi. Aquí está. Vale, de esquina. Y seguimos poniendo. Vale, uno. Y Fly, ¿qué tal estás? Bienvenido. Se va a quedar muy guapo, ¿eh? Se va a quedar muy guapa esta zona. Al final, creo yo. Es horrendo el hecho de controlar esto de aquí, ¿eh? Bueno, mira, esperamos a que lo pongan y ya está. Vale, luego lo giramos y ya está. Luego lo giramos y listo. Vale, esto deberíamos también cerrarlo por aquí. Es que no sé si nos vamos a meter... Si nos vamos a meter en un follón haciendo esto, ¿eh? Creo que nos vamos a meter en un follón haciendo esto, ¿eh? Fly, es justamente lo que he hecho. Pero no ha funcionado. Voy a jugármela, ¿eh? Voy a ver qué tal queda esto. Si vemos que merece la pena, lo hacemos más. Si no, lo mandaremos al carajo y ya está. No sé yo, ¿eh? Tengo mis dudas. Tengo mis dudas de cómo va a quedar esto. Voy a intentarlo, ¿vale? Si vemos que no merece la pena, lo hacemos de nuevo y ya está. Vale, pensad que no perdemos nada, realmente. Va, pero es que queda muy top. Los trocitos ya de piedrecita y tal, queda muy bien. Queda extremadamente bien. Es que queda muy bien, creo yo, ¿eh? Va a quedar genial. Va a quedar genial, creo yo. Solo que tendremos que recolectar caliza punta pala. Porque pensad que esto es con caliza. Ojo con la... ¡Oh, Dios mío! ¡No me jodas! Irma, ¿estás por ahí? Irma, ¿estás por ahí? Tengo una mala noticia. Tengo una mala noticia y no sé si te gustará o no te gustará. ¡Oh, Dios mío! No puede ser verdad. No puede ser verdad. No. Peor todavía. Va a dormir con mi cara encima.
sabía que era el escudo con mi cara, tío. Va a dormir con mi cara encima, joder. Va a dormir con mi maldita cara encima. Tal cual, en plan de, hey, Irma, espero que descanses muy bien, joder. Maravilloso. Va a ser increíble. Va a ser lo mejor del mundo. Va a tener dulces sueños. Va a tener muy dulces sueños, tío. Ay, Dios mío. Vale, ¿qué más hacemos? Vale, bien, 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 vale. Vale, ¿cuánto es esto realmente? La valla es uno de caliza. ¿Y el suelo de caliza qué es? Dos de caliza. A ver, suena raro, pero joder, pero sabemos lo del escudo, por favor. Va a descansar con su dios y bueno. Con Hércules va a descansar. Vale, a ver qué hacemos por aquí. Bien, joder, mirad los campos que tenemos, tío. Ultra mega top, ¿eh? Vamos muy, pero que muy, pero que muy bien. Deberíamos sembrar más lino. Deberíamos sembrar más lino, ¿eh? Ya que estamos, deberíamos sembrar más lino, tío. Si pensad que el lino nos sale por todos lados ya. Tenemos lino hasta para parar un maldito tren. Venga, lino por aquí. Vale. Tenemos comida, ¿eh? 291 de comida. Bien. No estamos haciendo comida, creo. Vale, ¿quién se encarga de la comida? Claro, es que no hay nadie que se encargue de la comida. Vale, Matuca comida. Vale, Matuca comida y quitamos el tema de construcción para él. Venga, fuera. Y Matuca a cocinar, por Dios. Vale, Irma está construyendo. Bien, perfecto. Luego transporte. Bien, perfecto. Vale, ¿qué tenemos más o qué nos faltaría? Vale, herrería por aquí también. Vale, construyendo. Bien. Vale, minería también. Perfecto. Oye, pues el cuarto mola que te cagas, en verdad, ¿eh? Mirad el cuarto que se está quedando. Se va a quedar genial, ¿eh? O sea, es muy bonito. Es extremadamente top. Lo que sí me gustaría sería poner el cuarto, ¿vale? Para... de una persona. Pero es que no se puede, tío. Qué pena. Vale, viene el mercader por aquí, creo, ¿no? Si no recuerdo mal. Venía un señor mercader. Buah, es que mirad todavía cómo vamos con el tema de construcción, macho. Me cago en lo que se menea. Qué locura. Es que vamos extremadamente lentos. Es más, la madera ya empieza... O sea, pensad que estaba todo esto petadísimo, ¿vale? Estaba todos estos espacios. Oye, Fly, no se puede quejar. Es más, quiero hacer, a partir de ahora, quiero hacer diferentes casas. Vale, quiero empezar a hacer el pueblecito un poquito más extenso. Vale, ya que tenemos el tema del suelo y tal, quiero hacerlo un poquito más extenso. Y quiero poner esto de caliza para que quede vamos, para que quede súper bien. O sea, me fliparía hacer esto. Me fliparía hacer esto. Solo que no sé si nos va a salir rentable, ¿eh? Pero personalmente me encantaría. Vale, porque creo que le puede dar al... O sea, le puede dar al pueblo una dimensión brutal en cuanto al tema de realismo. Vale, pensad que luego yo iré rompiendo... Vale, las zonas donde realmente no tengamos... necesitemos hacer un camino nuevo y ya está. Vale, por ejemplo, esta hay que girarla para que coincida. Esta la giramos. Bien, esta la giramos. Bien. ¿Cuál más giramos? Uno por aquí, creo que... Vale, estas dos la giramos también. Vale, giramos y esta... Giramos también, perfecto, genial. Se va a quedar muy guapo así, ¿eh? Se va a quedar extremadamente guapo así. Quizás
necesitemos el hecho de coger más caliza, que sería lo más normal del mundo. Pero creo que se va a quedar genial. Se va a quedar genial. Y esto va a ser un currazo increíble, ¿eh? Va a ser curro de la hostia. Es más, podríamos hacer incluso hasta... podríamos hacer incluso hasta una zona de juegos, creo yo. Claro, pero Fly, ¿realmente corre más por los caminos? Pregunta. O sea, ¿corre más por los caminos que por la propia tierra? Porque no lo sabía realmente eso. O sea, no sabía esa mecánica. No sé por qué está ocupado el este, pero bueno. Vale, venga. Lo ponemos aquí, ¿vale? Pensad que realmente luego lo iré cambiando a gusto propio. ¿Vale? Cuando necesite que girar algo o poner una nueva zona, ¿vale? Destruiremos esta y ya está. Oh, por Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vale, ahora por Dios. 3 horas, tío. Vale, se va a quedar genial, ¿eh? Se va a quedar preciosa. Vale, por aquí deberíamos poner algo más. Es más, ¿qué os parecería aquí una zona de mirador o algo? Aquí tenemos que hacer algo. Cuando seleccionas un suelo o huerto donde tienes que indicar la velocidad del tramo. ¿En serio? Vale, 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 vale. No lo sabía que también teníamos cambio en eso. Se está quedando precioso, en verdad, ¿eh? O sea, creo que esto le va a dar ya el toque que nos faltaba. Solo que a saber si tenemos suficientes o no, ¿eh? Buah, es que no veo con esto. Vale, bien. O sea, no veo con la lluvia, macho. Vale, bien. Vale, aquí tenemos que abrir entonces. Esto es inviable. Oh, por Dios, cómo suena. Vale, abrimos más camino por aquí, ¿eh? Ponemos suelecito por aquí. Es más, este suelo no me hace falta. Ok, perfecto. Con esto se puede defender, ¿vale? Porque ya lo sabemos cómo funciona el tema de la IA. Que bueno, pues funciona cuando quiere o como puede. ¿Qué os parece? Es que es precioso, en verdad. Es preciosísimo, por Dios. La reserva de comida son bajas, ¿eh? No entiendo muy bien por qué. Si teníamos aquí comida de sobra. Pues hacemos comida y ya está. Hombre, podríamos hacer el tema de... podríamos empezar a hacer el tema de... vale, ¿esto no lo mueven o qué? Se sienten molestos. Vale, este giramos. Bien. Fly, yo paso de las matemáticas. Yo el tema de ser productivo, no ser productivo, paso. Paso porque yo disfruto así. ¿Vale? Como tú disfrutas del tema de las matemáticas, ¿vale? Que lo entiendo perfectamente. Es más, yo muchísimas veces he tenido conversaciones dentro del streaming porque es en plan de, no, Barbas, es que así no, así no, así no, así no. Y es en plan de, a ver, cada uno juega como quiere o como puede. ¿Vale? Yo prefiero ser menos... mierda. Vale, menos... ¿cómo decirlo? Vale, menos eficiente, pero tener el pueblo hecho una maldita locura. Vale, yo prefiero hacer eso. Aunque me tire 10.000 años jugando y aunque luego realmente me dé cuenta de que no es muy viable lo que tengo hecho, me da igual. Yo disfruto así muchísimo. Y creo que se me nota. Vale, bien. Joder, qué bonito, tío.
Es que se está quedando bonito, en verdad. No me digáis. O sea, no me digáis que no se está quedando bonito, por favor. O sea, me está flipando. Me está flipando, tío. Mierda. Vale, vienen gilipollistos por aquí. Buah, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Maravilloso. Fly, ¿en serio? ¿Qué has hecho un bot? ¿Qué has hecho un bot? ¿Qué has hecho un bot para que juegue el bot por ti mientras duermes? No puede ser verdad. Dime que no es cierto eso. Buah, Dios mío, tío. Tenemos aquí 300 peña. Y señor User, ¿qué tal estás? Bienvenido. Lo de Fly es lo que ha dicho él, ¿vale? Yo no lo quería decir. Pero es enfermo 100%. Es enfermo 100%, por Dios. Es rollo locura máxima. Vale, vienen por aquí, ¿eh? Vale, voy a ver si puedo hacerlo. Vale, vamos a intentar subir, ¿eh? Ya que estamos por aquí. ¿Vienen arqueros? Buah, no sé si vamos a llegar, ¿eh? Matuka, por favor, empieza a inflar a hostias. Vale, Matuka, ahí está, buenísima. Estamos perdiendo, ¿eh? Vale, y los otros que se vengan para acá. Me están dando, creo, ¿eh? Me están pegando de hostias. Tiene pinta de ser arqueros. Y tiene pinta de que van a ser jodidos, ¿eh? Es más, efectivamente. Me han hinchado hostias ya, ¿eh? Vale, son estos de aquí. Vale, hinchamos nosotros. Vale, Fobox por aquí. Venga. Uno de ellos ya ha muerto, ¿eh? Vale, nos quitamos de medio a los arqueros, ¿vale? Para que ya no nos jodan más. Son los más importantes. Hostia, mierda, que no hicimos aquí la puerta. Mierda. Vale, pues, señores, aguantar la zona aquí. Y Fobox para acá. Aguántame la zona, porfa. Vale, me falta alguien. Me falta Jimba. Vale, Jimba, puedes encargarte de estos tranquilamente si quieres. Vale, pensad que estos se tienen que cargar de estos. Vale, buena. Y me queda uno más y nos vamos para allá, ¿eh? A defender. Pensad que no podemos perder a nadie. Pensad que tenemos muchísimas cosas que hacer y no podemos perder a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie. Buah, 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 buah. Aquí se está liando, ¿eh? Aquí se está liando, ¿eh? Mierda, Jimba. Mierda, 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 mierda. Se han subido, tío. Tenemos que salvarlos, ¿eh? Quizás perdamos a alguien, ¿eh? Quizás perdamos a alguien. Vale, Andu, tío. Andu, por favor. Andu, por favor, anda, tío. Vale, Pechito se ha quedado inconsciente. Pechito es inconsciente, ¿eh? Ojo. Vale, Holden, pegamos. Divinity también. Buah, me están reventando cuerpo a cuerpo, ¿eh? Vale, Jimba también. Me están reventando, ¿eh? Más de lo que debería. Vale, más de lo que debería, ¿eh? Más de lo que debería. Vale, Andu, por favor, ¿quieres ir a por este? Pero estamos vivos, ¿eh? Por ahora no hemos perdido ninguno. ¿Sabéis cuál es el problema? Que hay peña muy tocha. Vale, que son los feroces. Son los feroces, ¿eh? Y el implacable que no podemos con él, ¿eh? Por favor, a por este. Antes de que nos vengan, antes de que nos venga, pegadle, pegadle, cabrones, pegadle. Vale, buenísima. Pegadle más. Vale, buenísima. Tenéis que matarlo antes de que os llegue. No podemos, ¿eh? Vale, Feroz ha muerto.
Bien, nos piramos. Hardian, vámonos. Pegamos de nuevo. Vale, buena, bien, bien, bien. Vamos a pegar. Pensad que venían 12, ¿vale? Por lo tanto, vamos reventando nosotros, aunque parezca que no. Solo que el problema que tengo es que hay peña muy fuerte de ellos. Vale, hay peña muy fuerte de ellos. Vale, está muerto. Vamos a intentar reventarlos, ¿eh? Porque está jodido. Vale, buena. Victoria. Vale, Divinity no tiene vida. Vale, pensad que Divinity no tiene vida. Momento. Ultra mega difícil porque Divinity no tiene vida. Divinity está casi muerta. Vale, por lo tanto, por favor, que alguien se encargue de ella. ¿Quién es el que más tiene...? Medicina, 17. Va a estar jodido, ¿eh? Va a estar jodido. Es más, siguen vivos estos, ¿eh? Vale, uno menos. Por favor, salvad a Divinity, tío. Andu, por favor, sálvala. Mierda. Pero es que Irma está huyendo, tío. Andu, por favor, alguien, por favor, que lo pille. Vos, estamos jodidillos, ¿eh? Vale, Andu va para allá. Bien, perfecto, genial. Vale, bien. Prioridad número uno es... cuidarnos. Cuidarnos todos, ¿vale? Cuidarnos todos. Es más... Matuka tiene medicina 8, no es buena. Jardiana, ¿cuántos tiene? 2, mierda. Vale, Gariete, 0, mierda. Alguien se tiene que encargar de hacerlo, ¿eh? 17. Vale, Pechitos. Vale, mirad. Todos durmiendo menos Pechitos. Todo el mundo durmiendo menos Pechitos. Vale, que Pechitos se encargue de... Claro, pero Pechitos... Vale, Pechitos está viva, ¿eh? Irma, hemos tenido un ataque bastante importante. Bastante tocho. Vale, necesitamos... Vale, Pechitos inconsciente, tío. Me cago en lo que se menea, tío. Vale, Irma, vas a encargarte tú entonces. Medicina 5, es que es muy mala en medicina, tío. ¡17, Andu! Vale, Andu. Andu es el encargado de solucionarnos la vida, ¿eh? Nos tiene que solucionar la vida el señor Andu. Andu, ¿dónde estás? Andu aquí. Pegamos aquí. Venga. Vamos a intentar hacerlo bien, ¿eh? Estado crítico, ¿eh? Divinity tiene estado crítico. ¿Ha muerto? No, ¿no? Buah, estado... Buah, mirad. Dios. Mirad. Divinity, mejilla atravesada, músculo de la pierna atravesado, hemorragia arterial. O sea, o le curamos o muere. O le curamos o muere, ¿eh? O le curamos o muere, ¿eh? Es más, está durmiendo en la cama de Irma, tío. Maravilloso. Vale, Andu. Priorizar. Tenemos que curar lo que se nos muere, ¿eh? Y es Divinity, ¿eh? Que es muy bueno, por favor. Divinity, ¿dónde vas, tío? ¿Cómo que tienes hambre, cabrón? No me jodas. Por favor. Por favor, curada Divinity, tío. Estamos jodidos, ¿eh? ¡Ojo! Irma durmiendo en su cama. Irma,
vas a dormir con mi cara encima de tu propia persona, tío. Maravilloso. Vale, Andu, por favor, cúrame a Divinity. Vale, curando heridas. Bien, perfecto, genial. Bien. Vamos a salvarlo, ¿eh? Creo que lo vamos a salvar. Creo que Andu va a salvar al señor Divinity. Tiene pinta, ¿eh? Va, estamos rotísimos, tío. Irma es un juegardaco. Es increíble. Lo vamos a hacer, creo yo, ¿eh? Lo vamos a hacer, creo yo, ¿eh? Lo vamos a hacer. Tiene pinta de que lo vamos a hacer, ¿eh? Vale, mirad, por favor, arréglalo. Por favor. ¡Bien! Heridas curadas. Bien, perfecto, genial. Vale, pues entonces podemos hacer todos estos ya. Vale, que se vayan solucionando ellos mismos. Vale, que hay botiquines, creo yo. Está en Steam. Ah, bueno, esperad. Ya a partir de mañana, vale, que hoy no me ha dado tiempo a prepararlo para nada. Volvemos a ser streamer de Instant Gaming, ¿vale? Por lo tanto, toda la gente que queréis utilizar el tema, ¿vale? De lo que tenemos con Instant Gaming para que poder comprar vuestros juegos, ¿vale? Pensad que justamente este juego está tiradísimo de precio. Está tiradísimo de precio dentro de Instant Gaming, ¿vale? Si le dais a el enlace que tenemos justamente abajo en los paneles de Twitch que pone Instant Gaming, ¿vale? Desde ahí podéis buscar Goin Medieval. Y está a 6,50€. ¡No! ¡Pechitos ha muerto! ¡No! ¡No! No me lo esperaba, tío. Por estar mirando lo de Instant Gaming. Irma, puedes comprarlo ya hoy. ¿Vale? Si utilizas lo que te he dicho de la zona que tenemos en los paneles, puedes comprarla hoy. No, tío. No, macho. Buah, tío. No me lo esperaba, ¿eh? Pensad que ha sido una pelea bastante fuerte, ¿vale? Ha sido una de las peleas más fuertes que hemos vivido, ¿eh? ¡Qué mal, tío! ¡Joder! ¡No! Jimba también ha muerto. Las heridas, tío. Las malditas heridas. Ha sido un combate muy fuerte. Ha sido un combate extremadamente duro, tío. Pero extremadamente duro, macho. No hemos podido sobrevivir. Jimba, tío. Digo Jimba, por Dios, Jimbo, tío. Qué pena, de verdad. Qué maldita pena, macho. Perder dos ahora mismo es una jodienda. Perder ahora mismo dos es una maldita jodienda, tío. Porque pensad que estábamos perfectísimamente bien. Qué pena, de verdad. Bueno, pues nada. Tendremos que hacer tumbitas por aquí. Qué rabia, de verdad. Vamos a enterrar a nuestros compañeros, entonces. Enterremos a nuestros compañeros. Qué pena, de verdad, tío. Qué pena, tío. Íbamos muy bien. Íbamos extremadamente bien. Hasta que, bueno, hasta que se lió. Hemos perdido a dos personas. Hemos perdido a dos personas. Es más, hay que reubicar todo esto de nuevo. Porque no tenemos a gente cocinando, por ejemplo. Vale, Matuka. Vale, cocina. Bien. Transportando todos estos. Bien. Vale, tenemos a esto. Bien. Vale, Fobox está aquí. Bien. Matuka
Madre mía, tío. No me lo imaginaba, ¿eh? No me hubiera imaginado nunca este maldito suceso, tío. Pero para nada, 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 nada. Pero vamos, que también es normal, ¿eh? También es normal porque, bueno, pues pensad que realmente nos hemos enfrentado contra un... contra un ejército, ¿vale? Porque eso era muy grande, bastante difícil, ¿vale? Por tanto, por más que nos duela, pues nada, hemos perdido a dos de nuestros mejores hombres, ¿vale? Jimba era muy buena también, ¿vale? No tanto como su madre, pero Pechitos era un maldito clasicazo, tío. Era uno de los mejores personajes que teníamos. Era increíblemente bueno. Y pensad que también era arquero. Ah, bueno, no, lo cambiamos al final. Por eso ha muerto. Porque lo pusimos cuerpo a cuerpo al final. Es verdad. Pero lo pusimos cuerpo a cuerpo porque necesitamos peña de cuerpo a cuerpo. Es más, estamos mal, ¿eh? Estamos ahí, ahí. Ahora mismo tenemos 1, 2 y 3. Bah, no sé yo muy bien cómo va a salir esto. Pensad que cada vez los combates que tengamos serán más difíciles. Por lo tanto, tendremos que, bueno, pues que ponernos ahí a tope 100% con ello. Es más, Divinity aún sigue con hemorragia, ¿eh? Pero no se cura, tío. Pero no sé si es porque no se cura. Voy a ver si curándolo con otra persona podemos hacerlo. Se ha muerto muy rápido, ¿eh? O sea, se ha muerto extremadamente rápido, tío. No me preguntéis cómo, pero se ha muerto extra... Vamos, súper, súper rápido, macho. Es más, una persona se va a encargar de recoger todo, ¿eh? Porque si no, no podemos hacer nada. Vale, ¿quién me interesaría? ¿Quién me interesaría? Vale, Hardian. Hardian recoger todo, tío. Pensad que Hardian me interesa que recoge todo, ¿vale? Que recoja todo, 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 todo. Porque pensad que lo interesante es enterrar a nuestros compañeros difuntos. Uther, dos personas. Ha muerto Jimba Jr. y Pechitos. Qué rabia, tío. Pechitos, tío. No puede ser, ¿verdad? No me lo imaginaba, ¿eh? O sea, me he quedado loquísimo, tío. Al ver que Pechitos moría, he dicho yo, no puede ser verdad. No puede ser puto verdad, tío. Es que es eso, Uther. Es que era Pechitos, por Dios. Era uno de los que realmente está desde el principio casi del juego. Vale, pensad que ya no nos queda prácticamente nadie del principio del juego. Pero nadie. Vale, nadie, 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 nadie. Están todos muertos, macho. Están todos aniquiladísimos, tío. Pero vamos, mirad. Mirad cómo está quedando esto, tío. Mirad qué locura cómo está quedando esto. Está quedando precioso, ¿eh? El tema de realismo y tal, vamos, preciosísimo. El problema es que no se pueden montar estatuas. Si no, pondríamos una, fijísimo. Solo que creo que no se puede. Vale, por más que queramos, una estatua para Pechitos va a ser difícil. Si queréis, se puede hacer pues un montículo. Rollo en plan de aquí yace Pechitos. Como su nombre indica, tenía Pechitos. Ya está. Qué pena, de verdad. Joder, qué bien está quedando esto al final, ¿eh? Está quedando muy bonito. A este paso haremos un cementerio chulo, efectivamente. Solo que lo tendríamos que hacer aquí. Vale, porque ya tenemos esto aquí. Solo que también os digo, ¿eh? Si no construimos esto... no sé yo si podremos hacer algo. Porque se van a descomponer los cuerpos. Es más, el cuerpo de Pechitos está aquí. Se va a descomponer, que te cagas. Pero claro, si no hay nadie que lo haga, ¿yo qué quieres que te diga?
Qué pena, de verdad. Qué maldita pena, tío. Ah, qué rabia. Qué rabia. Oye, pregunta, ¿esto se puede cambiar de sitio? O sea, ¿yo puedo poner a bar más abajo? Me gustaría muchísimo. Me gustaría muchísimo hacerlo, ¿vale? Para el tema de poner rollo. Cultivos arriba, tal, tal, tal. Pero creo que no se puede. Creo que no se puede. Rebeldes, normal, tío. Normal que tengamos rebeldes, tío. Es que no vamos bien. Ahora mismo, madre mía, es que mirad, tío. Mirad Jimba, por favor, dónde ha muerto. Dónde ha muerto, tío. Qué pena, de verdad. Ay. Vale, Hardian, transporte. Bien, Irma, construcción. Bien, Combar, construcción. Bien. Deberíamos... Vale, estos tres se encargan de... el cultivo y de la poda también. Ok. Artesanía deberíamos poner a Hardian ahora, más adelante. Vale, bien. Vale, yo creo que, mirad, Hardian cocinando, ¿vale? Yo creo que Hardian cocinando. Cuando cocine... Vale, cuando tenga todo cocinado, se pone a recoger todo lo que hay por los suelos. Necesitamos a alguien por los... O sea, que vaya recogiendo todo. Solo que no sé muy bien a quién poner, tío. Voy a poner a Andu, creo yo, de cocina. Es que sería Matuka, tío, realmente. ¿Matuka qué hace, tío? O sea, ¿qué cojones hace Matuka, con perdón? Porque Matuka debería estar cocinando. Ahí está. Ahí está. Matuka cocinando. Vale, bien, bien, bien. Perfecto, genial. Va, qué pena, tío. Vale, y Hardian debería ser el que recoge todo, tío. Porque, vos, que mirad cómo tenemos todo esto, por favor. Esto hay que recogerlo, ¿eh? Si no, lo perdemos, ¿eh? Todo esto hay que... Vamos, por favor, Hardian, recógeme esto, cabronazo. Oye, ¿cómo tenemos el almacén de comida? Joder, ventisca ahora, de verdad. Aún queda, ¿no? Sí. Aún queda espacio, ¿eh? Aún nos queda espacio. Aún nos queda espacio. Pa, esto no lo vamos a terminar nunca, ¿eh? El tema de la taberna, macho. A saber cuándo terminamos esto, macho. A saber cuándo terminamos esto. Pensad que esto va a ser largo, 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 largo. Vale, granizado. O sea, granizado. Granizada. Vale, por tanto, cultivos quizás se han echado un poquito a perder. Pero bueno. Vale, que estamos en otoño. Hostias. Que estamos en otoño, tío. Necesitamos coger la comida. Que no había pensado yo en esto, tío. Fobox, recogida de comida ya. Pensad que tenemos muchísima comida que se recoge ahora. Pero ¿qué pasa? Que si no la recogemos y no la guardamos, se pone mala. Y señor Prime, ¿qué tal estás? Bienvenido. Fobox, madre del amor hermoso, tío. Te la has perdido. Te has perdido el momento en el que nos ha llegado un grupo de personas sin previo campesino nuestro ni nada, ¿vale? Sino un ataque a conciencia y nos ha machacado, tío. Nos han... Vamos, han muerto, o sea, han sobrevivido a lo que es la batalla... Pero las heridas de después se lo han cargado, tío. Eran muchos, creo que 13. Eran muchísimos. Y había incluso hasta de los potentes. Y Fobox, Pechitos ha muerto. Pechitos ha muerto. Pechitos y Jimba Jr. Increíble. Mirad la comida que vamos a tener.
La comida que vamos a tener, mirad todo esto, tío, va a ser increíble. Vamos a tener comida de sobra. Voy a tener comida para pasar todo el maldito invierno sin ningún tipo de problema. Solo que hay que recogerla. Hay que recogerla. Pensad que es lo más importante ahora mismo, recogerla, 100%. Pechitos era del grupo original, tío. Y si no del original, del siguiente. Voy a quitar la construcción, ¿vale? Y me voy a encargar 100% de el transporte, ¿vale? Prioridad número uno, transporte. ¿Vale? Prioridad número uno, transporte. ¿Vale? Hay que guardar todo, ¿vale? Para el tema de... Para el tema del invierno, ¿eh? Por lo tanto, transporte de 100% todo el mundo. Vale, semillas tenemos. Bien, las guardamos para nosotros. Podríamos adquirir cebada para hacer... Venga, y le vendemos nosotros... ¿Qué le vendemos? Ah, bueno, semillas de lino, no, por Dios. Que tengo como para parar un maldito tren. Vale, esto para ti. No sé si vamos a poder, ¿eh? Si vamos a llegar. Creo que a 75 llegamos y no creo yo, ¿eh? A ver si me acuerdo esta noche de ver el on-demand del stream. Tengo que ver lo que pasó, pechitos. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Tú piensas que es muy duro. Así que no sé si estás preparado para verlo. Vale. Venga. Nos quedamos con esto. Perfecto, genial. Vale, recoger todo esto. Vale, pensad que necesitamos recogerlo, ¿vale? Es momento de recogida de todo esto. ¿Veis que todo esto está lleno, 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 lleno de comida, ¿no? Pensad que son... Es que mirad, 25 remolachas por cada stack que veamos. Tenemos para todo el invierno. Pero para todo. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que coger todo esto y transportarlo. Vale, por tanto, lo que he hecho ha sido dejar a 3 personas exclusivamente solo para el tema del transporte. Vale, ¿por qué? Porque hay que recoger, porque luego hay 3... No, luego hay 2 personas que se encargan del tema de la recolecta. Y es jodido, ¿eh? Es más, quizás pongamos a más gente para esto, ¿eh? Para el cultivo, tío. Me la voy a jugar, ¿eh? Pensad que hace falta recoger todo antes de que llegue el invierno. Y nos queda un día. Pensad que todo esto está para recoger. Creo. 2 días. Va a ser difícil, ¿eh? No sé si vamos a tener tiempo para esto, ¿eh? Tengo mis dudas. Tengo mis pequeñas dudas. Uf, tengo mis dudas, ¿eh? Vamos a ver qué tal ahora, ¿vale? Poniendo a todo el mundo para... Bosque, mirad la de comida que tenemos por el suelo, tío. Fobox, Jimba. Jimba Junior, sí. Pechitos, al final lo que hicimos fue ponerla cuerpo a cuerpo. Y quizás fuese el fallo. ¿Vale? Pero porque tenía muchísimo más cuerpo a cuerpo que a distancia. Y me confié que te cagas. Y al final, pues bueno, pasó lo que pasó. La reventaron y ya está. La cogieron y hicieron zascas. Adiós, muy buenas. Ya, pero era Garillete. O sea, es Garillete el que pegaba muchísimo. Solo que estaban siempre juntos y nos confundíamos. Pero el que pegaba muchísimo era Garillete, siempre. Era el más tocho de todos. Es que mirad, es que necesito recoger todo esto ya, ¿eh? O sea, necesitamos recoger todo esto. Y luego... Que se quede en el suelo y lo recogemos todo súper corriendo. Pero es necesario hacer esto. Es muy necesario hacer esto. ¿Veis? Recolectando recursos. O sea, necesitamos hacer esto antes de que venga la... De que venga el invierno. Y Nana... Sí, justamente han muerto 2 antes del invierno, ¿vale? Pero porque creo que esto es ley de vida. Antes del invierno
te viene un ataque súper potente. Y ya os digo, 13 personajes y diferentes ultra megatochos. Pero muy fuertes, tío. ¿Patrón de ataque? Sí, pero a ver cómo defendemos eso, tío. A ver, tiene sentido realmente, ¿eh? Y es más, uno de los fallos que hicimos fue no poner las puertas aquí. Este fue uno de mis fallos, tío. Que se me olvidó colocar las puertas. Se me olvidaron colocar las puertas ahí. Y por ahí nos entraron. Y nos destrozaron. Porque no tuvimos el previo este desde aquí arriba machacando a todos. Y eso fue un fallo garrafal por mi parte. O sea, fue un fallo muy tocho. Es que mirad, necesito a toda la gente recolectando. Es necesario, ¿eh? Y luego nos lo llevamos. Es más, es que no sé si voy a tener espacio para toda la comida, ¿eh? O sea, no tengo... O sea, no sé si voy a tener espacio para toda la comida. Tengo mis dudas ya. No creo que tengamos espacio. No tenemos espacio, ¿eh? No tenemos espacio, ¿eh? Tenemos demasiado lino. Pero Uther, tú piensas que el lino me ayuda a comprar todo lo que me dé la gana. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos entonces. Quizás cambiemos el lino de sitio, ¿no? Quizás cambiemos el lino de sitio. El lino se puede mantener aquí sin problema, ¿no? Creo. Sí, vale, mirad. Mirad lo que vamos a hacer. Vamos a quitar todo esto. Y metemos solo material. El material fuera, ¿vale? Todo material que hay aquí, fuera. Lo que no sé si se encarga de cambiar los sellos. No tengo ni idea, yo supongo que sí, ¿no? Vale, quitamos todo el lino. Pff, el invierno ya, ¿eh? Vale, quitamos todo el lino. Las medicinas también aquí para que se pongan... Vamos, para que no se pongan malas. Esto es la despensa de comida, ¿eh? Vale, vamos a ver si tenemos suerte, ¿eh? Vamos a ver si tenemos suerte. Vale, súper importante también el tema de gestionar eso también, ¿vale? De asistente. Vale, ¿cómo vamos? Vale, bien. Joder, mirad la de cosas que tenemos por aquí. Hay que empezar a recoger ya esto, ¿eh? Si no, se nos pone malo, ¿eh? Cosecha arruinada, en serio, cabrones. No me jodáis, tío. Vale, ya que tenemos esto, cambiamos a este por aquí. Vale, este por aquí, 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 por aquí, por aquí. Y transporte. Vale, nos ponemos full transporte. Vale, full transporte. Todos full transporte. Porque es lo más importante, ¿vale? Construcción. Vale, bar solo. Jimba era una de las que cosechaba. Y ya no es eso. ¿Vale? Sino que pensad también que era una súper jovencita, tío. Jimba era súper jovencita, macho. Y eso nos servía muchísimo, ¿vale? Para el tema de... Para el tema de cómo decirlo. Buah, a golpe de frío. Vamos a recoger todo que se nos pone malo, ¿eh? Por favor, recoger todo que se nos pone malo. Es necesario. Si no la cagamos, ¿eh? La cagamos que te cagas, tío. La liamos, pero hasta... Hasta un momento jodido, ¿eh?
Al seleccionar una estantería o cualquier otro edificio, junto al nombre hay un par de botones para hacer copia y pega de la configuración. ¡Ah, amigo! ¿En serio? Vale, perfecto, genial. Vale, buena. Buena porque no lo sabía. Vale, y siempre voy ahí uno a uno y es una locura. Joder, tío, espero que no se me ponga malo esto. Es que no nos queda otra cosa que esperar ya. No nos queda otra cosa solo que esperar. Vale, ya es solo esperar. Ya es esperar a que pase el invierno y que sobrevivamos 100%. Es más, esto hay que recogerlo ya, tío. Cosechamos todo esto, ¿eh? Pensad que hay que cosecharlo porque se ha parado. Vale, hostias el frío. Hostias el frío, por favor no me muráis, tío. No me muráis, por favor. No me muráis, por favor. Se pueden morir fuera, ¿vale? Fácilmente. Se pueden morir fuera fácilmente. Es más, espero que vayan a sus respectivas casas y que duerman. Y hay que encender la lumbre también. Tenemos que encender el tema de la lumbre. Vale, eso realmente ya está hecho con prioridad alta. Solo que quizás no ha dado tiempo a hacerlo. Pues que están muertos de hambre todos, tío. Están muertos de hambre todos. Están comiendo hasta decir basta. Uf. Vale, por favor. Va, es que no llegamos, tío. Está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Vamos a ver cómo hacemos esto, tío. Vale, inconsciente estamos dos ahí. Que deberían descansar. Debería descansar Garillete. Vale, deberías descansar Garillete. ¿Y el otro quién es? Y este. Y Hardian. A mimir. Fly, no sé yo si tenemos comida de sobra. Yo creo que sí, vamos. Joder, mirad la de comida que tenemos. Vale, creo que tenemos... Joder, es que están todos jodidísimos, tío. O sea, ¿quién ha quedado también inconsciente? Andu, no me jodas, tío. Pero por el frío. Pero es por... Pero es que no sé por qué es realmente. Yo, vale, ojo Divinity, ¿eh? Divinity es la hostia porque está cuidando de toda la peña, ¿eh? Está cuidando de toda la gente. Vale, Jardina tiene hambre. Vale, están descansados ya, creo, ¿eh? Lo sé, Fobox, pero es porque no encienden esto, tío. Es porque no me encienden esto. Es porque no me encienden esto. Esto hay que encenderlo ya, sí o sí. Porque es muy necesario. Así que estoy... Vale, bien, Irma. Ahí está, por Dios. Vale, buenísima, ahora sí. Vale, poquito a poco. Vale, pensad que eso es necesario 100%. Eso es muy necesario. Vale, pensad que eso es para que las habitaciones se mantengan fresquitas. Bueno, fresquitas no, sino todo lo contrario, calentitas. Ok. Vale, bien. Vale, ya está. Estamos bien ya, ¿eh? Y señor Harpe, ¿qué tal estás? Bienvenido. Justamente nos quedan 5 minutos de stream, ¿vale? Y ya lo sabéis que hoy y mañana, por más que nos duela, tenemos que hacer de 3 a 6. Vale, el viernes ya tendremos contenido normal de 5 a 9. Vale, pensad que tengo dos compromisos familiares importantes. Vale, por lo tanto, tenemos que hacerlo 100%. Vale, ¿qué más? Va, pues, Fly, imagínate cuando nos pongamos a hacer un castillo. Ojo, ¿eh? Cuando nos pongamos a hacer un castillo, vamos a puto fliparlo.
vamos a puto fliparlo. Brian, a las 3 de la tarde hemos comenzado. Estábamos tres gatos, tío. Rollo en plan de, hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Estáis por ahí y tal? Estábamos súper poquitos. Y luego fue uniéndose la gente. Y ya lo sabéis que mañana también, a partir de las 3 de la tarde, también tenemos streaming. Están jodidos aquí, ¿eh? Hipotermia moderada, tío. Por favor, que alguien se quede... O sea, que alguien me lo salve, tío. Por favor, que alguien me lo salve, tío. Vale, bien. Es que están fastidiados, en verdad, ¿eh? Están fastidiados, tío. Vale, ¿cómo estamos esto? Vale, comiendo. Es que no están haciendo nada, ¿eh? O sea, hace tanto frío que no están haciendo nada, macho. Hombre, yo creo que todos llevamos ropa de invierno, ¿no? Llevamos realmente. Hombre, yo espero que se sepan equipar automáticamente, por favor, y que no tenga yo que cambiarles la ropa con cada estación. Sería una jodienda, ¿eh? Sería una guarrada, pero vamos, muy tocha. Vale, bien, vamos a recoger los campos, por favor, ¿vale? En cuanto recojamos los campos, nos ponemos 100% a recoger toda la maldita comida que tenemos por aquí. Vale, pensad que se nos pone mala, y no podemos permitirnos el hecho de que se nos ponga mala. Es que no podemos. No podemos. Phobox, tío, no. No me jodas, tío. No te me pongas rebelde ahora, que no podemos sobrevivir. Madre mía. Yo voy a hacer un refugio del sacrificio, que me sobren dos personajes que no quiero. ¿En serio? Rey en plan de, mira, no quiero estos. A tomar por... Ya está. A tomar por... Ya está. Vale, no hay nadie inconsciente. Eso, quieras o no, es bueno. Es la primera vez que pasamos una noche con todos los personajes en pie. Mierda. No, sí, ¿no? Están durmiendo todos. Por primera vez están durmiendo todos menos Phobox, que está a su puta bola el tío. Rollo en plan de, ah, mira qué bien, me está nevando. Mirad cómo me congelo. Phobox, por favor, tío. Por favor, Phobox, compórtate, tío. Compórtate, por Dios. Es que Phobox es el único, tío. O sea, Phobox se va a romper porque está exhausto. Es más, Phobox, vete a dormir, por Dios. Anda, hazte un favor a ti mismo y vete a dormir. Vete a dormir, anda, antes de que te caigas. Vale, ojo en la cama. En la cama de Irma. Yo no quiero decir nada, pero aquí se están destapando trapos sucios. Aquí cada uno duerme con que... Oh, joder, es que mirad la de cosas que tenemos por aquí, tío. Hay que recoger todo esto. Hay que recoger todo esto. Yo lo siento muchísimo. Esto tiene que ser prioridad número uno. Recoger esto. Ahí no había calefacción. Hostia, es verdad. No tenemos calefacción aquí. Uf. Deberíamos poner calefacción aquí. Es verdad, tío. Vale, ya está. Por cierto, son las 6, ¿vale? 3 horitas ya de streaming. Por más que nos duela, tenemos que marcharnos, ¿vale? Porque pensad que tengo un poquito de prisa, ¿vale? Tengo que sacar a Leo ahora corriendísimo, que me están esperando.
Así que lo que tenemos que hacer es marcharnos. Señor Pato, gracias por despedirme. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Pensad que mañana otra vez comenzamos a las 3 de la tarde, ya lo sabéis, hasta las 6. El viernes, horario normal, ¿vale? Normal 100%. Luego, ¿qué pasa? Vale, pensad que, bueno, pues eso, que hoy y mañana tengo dos compromisos familiares. Mañana os contaré lo que pasa, ¿vale? Durante el día de mañana, que es bueno. Es una cosa de mi madre, que mi madre me ha dicho, me ha pedido el favor de que la acompañe a un sitio. Así que mañana os enseñaré, os diré, ¿vale? ¿Dónde vamos? Cuando mi madre me dé permiso para poder decirlo, lo diremos tranquilamente. Y de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que habéis formado parte de lo que es el contenido, de todo lo que tenga que ver con el canal. Ya lo sabéis, exclamación YouTube, que lo pongo yo por aquí, YouTube, ¿vale? Para ver también el contenido que hemos creado y que estamos creando dentro de la plataforma roja, formato de vídeo 100% brutal. Nos vemos mañana con más y mejor contenido. Me parece muy raro el hecho de despedirme a las 6 de la tarde, ¿vale? Pero hay momentos en los que realmente es necesario. Así que nos vemos mañana con más y mejor contenido. Muchísimas gracias a todo el mundo. Que tengáis una tarde noche fabulosa. Mañana un día fabuloso. Que descanséis muchísimo. Y nosotros nos vemos mañana a las 3 de la tarde, hora española, hasta las 6. Y de verdad, muchísimas gracias por todo. Y os dejo con el ending del canal. Chaito. Luces, focos, cámaras. Luces, focos, cámaras. Memes, face y adiós. Luces, focos, cámaras. Luces, focos, cámaras. Memes, face y adiós. Gracias a todos por estar. Sin barbas ya marchó.